Aquí empieza Guerreros Cobras vs Leones Muy buenas tardes familia colombiana, bienvenidos a en Punto, llegó la hora de la gozadera, en Bogotá está haciendo mucho frío, ha caído una granizada, pero yo soy un tipo que cumple las promesas y comenzamos en la piscina, Cris, y allá está mi pobre TV que Ay. no quiere enfriarse más. Sí, señor. Bienvenidos todos ustedes, familia Guerrera. Lo prometido es deuda. José cumplió. Comienza con la piscina y también no. tienen que estar atentos porque hoy hay dos super circuitos. Ah. 40 puntos en juego en el primero y luego. 30 de ah, ayer, no, 30, 30, ayer, 30, ayer claro. 30 de ayer, en una continuación, sí. y 40 de hoy. Ustedes Uy, tienen que es. estar muy atentos, señores y señores, porque las cobras hoy podrían remontar esa no tabla creo, general. No. Seguro que sí. Como la encuesta que puso el canal, claro que no. Claro Ese, que claro sí. Claro que no. Obvio, obvio que sí. <laughs> eh, ya, Cami, ¿lo anuncias, por ya, favor? que tenemos Estoy a en oh. ubicado no, en no, la... No. Y... probar cómo está Tevi. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Un poquito. Ay, usted no sabe lo que pasa. Lado. Madre mía. O sea, pobre todos Heavy. querían que yo estuviera acá. ¿Ah, ¿sí? Usted ¿todos? ¿sabe qué pasa en el ensayo. Bueno, ya nos contarán. Por ahora prepárense en casa, pónganse cómodos. Ánimo, y las Tevi. cobras van a disparar. La Ay, categoría, ya, ya. Tevi, es... Fácil, Tevi, mira, fácil. A ver. Deportistas. Ah, no. Colombiano, papá, ah, fácil. En tres, dos, no. uno. ¡Mariana Pajón! Uy. Uy. ¡Mariana Pajón! No, 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 solo no. ¡Mariana Pajón, no! no. Oh, no. Ya, ya. Solo uno. Solo uno, Uy, no, ¿Quién le pegó ese tirazo? Bueno, yo veré mis leones. Con toda la puntería. Acábenlo con toda. Así empezamos, familia. La isla del sab... Miren eso, lo pusieron a tirar caja. En serio a Tevi. No aguantó ahí. Tienen que resistir al máximo e ir diciendo: entre más aciertos, pues mucho mejor. Bueno, vamos a ver cómo le va ahora las cobras. Los saludamos en casa. Estamos en vivo, familia. Cobras Ay, prepara. Ah, no, tremendo balonazo que le dieron en la cara. Bueno, grande. Escucha la categoría. Deportes olímpicos. Ah, en tres, dos, uno. ¡Boxeo! ¡Oye! ¡Natación! ¡Para! Ay, no. ¡Ay, ay, ay! <laughs> bueno, pero dijimos dos. Dijo dos. <laughs> <¿Sí>, señores. <laughs> ¡Punto para las cobras! No te creo. Alcanzó y de ese boxeo casi lo noquean con una. <laughs> no, es que lo de Tevi fue, fue no, hombre, Épico. solo le salió Mariana Pajón. No, le, no, no pudo con nada más. <laughs> ¡Ah! Están tirando duro, miren la isla del saber, se van sujetando, haciendo Uy, mucho... ¡Au! ¡Uy, le dieron durísimo! Eso también lo desequilibra, mírenlo. Además intentando saltar, el agua está muy fría, familia. Ustedes en casa, atentos, vamos a ver cómo les va a los leones y a las cobras en otra ronda. A ver, a ver. Ándale, Vane, preparada. ¡Ay, mi Vane, fuerza! ¡Asilio! Mira, la, la palabra está, eh, perdón, la, la categoría está muy fácil. A ver. Palabras que tengan, tengan, no que comience, que tengan la mm. letra che. Uy. che. ¿Qué? Sí, la che, H. chévere, pues. Sí, o en la mitad. En tres, dos, uno. Chévere, chivo, ah. che, eh, ah. cher, Chernobyl. No tiene eh. que comenzar, cualquiera. Por... Ah, estremecher. No sé ¿Qué? Con la letra che. Eh, Ay, por eh, Dios. Eche, eso lo dicen en la costa. Eh, hmm. che, eh, no te eh, creo. che... No, pero te en duro. Ay, no sé, eche. eche. Con che. No, ¿Ah? no, 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 me lo no, Ay. no, te <laughs> Con la letra no, Che... Oh. Che... no, no, Che, no, A ver, niña, no. Che, no no te creo. No aprovechó ¿Dónde? la oportunidad de que la descubre no tiene puntería. ¿Dónde está con Alba? Che, che, ¿Por qué che. no lanza ese balón? Pero hay un montón. Choche. Vale. No, no. <laughs> Esa categoría está muy difícil. Cinco, no, cuatro, no. tres, no. dos, uno. No. ¡Tiempo! Vale, escucha. Agachar. Archivo. Chuzo. Chi, chu, chivo. Echar. Eh. Echar, correcto. hacha, achote, chismoso, chicanero, no. chapulín, es que, es que chévere, chompiras, ocho, ocho. ocho. No. Ay. y noche no. fue a Chau. la piscina. Chao, sí. Chao, eh. No. Y hay que asarle, hacerle con fuerza. Los hombres sí se dan no, y fuerza las mujeres, con todo. Oye, todas. pero las cobras no tienen puntería. <laughs> También es puntería, ¿no? Apostarle a llegarle. Vamos a ver, por ahora otra ronda, la isla del saber, familia, es el nombre de ese reto. Y que se vayan preparando porque hoy tenemos dos supercircuitos tremendos. A ver, ah, Yaya. Bueno. Yaya, escúchame. Siempre escucho. Ah. Escu no, pero entonces, escúchame bien. Sí. Bueno, entonces, palabras... Que tengan la palabra. Ay, pero me das un ejemplo chiquitico. No, no, ¿Así? Sí, Ok, no, la no. palabra G de gato. No, ¿Cómo, cómo, cómo? G, la palabra G de gato tres. de agachar. O sí, sea, que tengan la G. Sí, sí que tengan la G. En tres, dos, uno. Gastronomía, gemir, Eh. cambiar, eh, 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 gallo, gallo, oh. carajo, eh, eh, rato, <laughs> Eh, Igual ay, creo ay, que no no eh, ay, 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 no sé qué más. Ay, ay, gasolina. Eh, con la G, con ay, la no sé G. Qué más Que gana. tenga la G, que tenga la G. Ay, eh, ay, no sé, gato. Eh, no tiene que empezar. Puedes decir otras que tengan. Sí, la Sí, es, es que estoy pensando, Cristi. <laughs> pensó mucho. El agua. Pero de todas maneras, Cami. Hay puntos para las cobras. Gallo ay, 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 ay. al agua, pero ahí intentando acordarse. Claro, eso es de tiempo, de concentrarse, pero también de mantenerse ahí en esta isla del saber. Mucho equilibrio, pensando rápido, las categorías pueden variar. Esto ya arrancó familia, pasen la voz, suban el volumen a su televisor, porque Guerreros, Cobras versus Leones, ya está al aire. Después del agua se pondrá frío y ya vendrá este supercircuito por 30 puntos. Muy importante la continuación. Preparado. Categoría. ¿Quién es Potro? Potro. Potrico, fácil. Fácil. No eh... escuchamos a Potro. Potro, ¿Ah? no lo escuchamos. ¿Por qué no revisamos el micrófono antes sí, de decir la categoría? Sí, después no lo vamos a escuchar. Ya lo vamos a. A escuchar. Ya, ya. Y dice que sí nos escucha Potro, y si te lanzas hacia adelante Lo van a corregir Se va para el agua Vamos tú puedes ¡Hola! ¿Me escuchan? ¡Ay por Dios! ¡Estoy acá en la isla! ¡Que sí! Categoría ¡Auxilio! Ay Potro, fácil pero es que el micrófono me lo me ¡Lo fresco que yo grito, fresco! No, pero equilibrio Ciudades de Colombia, muy fácil ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡San Diego, Calamaria, Cúcuta, Cartagena, Santa María!

Se enloqueció. <laughs> claro, los gritos son del frío. Ay, ay, ay. Y el que solo se baña con agua tibia o caliente. No baja de ahí. La isla del saber. Hace rato no jugábamos este reto. Bueno, a mí me encanta equilibrio, habilidad, agilidad mental. Vamos a ver cómo resulta esto. Porque si a Potro le fue así y tuvo miedo al agua fría, aquí están que se caen ya con Wakanda, ¿o no? Hola. Hola, un momento. ¿Qué pasó? Mírenle, mírenle la cara a los leones, por favor, tengo miedo. Y la cara que tienen. No, no ellos me quieren asesinar. Ay. Ay. Ay, Dios mío. Pues que se tenga duro, Guacanda. Ay. ¡Ay, señor! ¡Ay! ¡Ay! Guacanda, la categoría. Ben. ¡Países del mundo! En tres, Dos, uno, uno, Argentina, Argentina, ver, Argentina, Uruguay, Colombia, Argentina, Argentina, México, Bolivia, Ay. Argentina, Estados Unidos, Canadá, Nicaragua, Pero, Puerto Rico, eh, Nique, Nueva Zelanda, eh, Portugal, España, Italia. Ay. Ay. Agua. <risa> <risa> y aquí hay... <laughs> ¿Cómo lo hizo? ¿junto para, ¿junto ¿quién? para las cobras! ¿En serio? Sí, señor. La ronda de potro fue muy buena. Pero no, fue muy rápido pero, Wakanda. Sí, Wakanda dijo mucho. Además que creo que en esta ronda oh. los leones no le atinaron, no le dieron rápido y ahí era donde tenían que aprovechar. Le pegaban suavecito, el balón pasaba por los lados. Nada que hacer. La Isla del Saber, en Guerreros Cobras versus Leones. Este supercircuito de 30 puntos que va a continuar en un ratico se le suma la dificultad. Pues hoy tenemos un supercircuito por 40 puntos. Eso va a estar de ataque. Por ahora, preparados. Y la categoría es... Palabras que comienzan. Esta sí, ¿no? Que empiezan uh -huh. uh -huh. con la letra S. En tres. Dos. Uno. Sapo, eh, Serna. Eh, oh! Oh! ¡Sapo, sapa! <laughs> ¿Cómo? ¡Sopa <laughs> Sopla y, Sopla y soplar! ¡Ay! No... ¡Ay, qué pecado, ¡Ay, ay, ay! No, llegó solo ay, a dos, Ian. <laughs> Miren eso. ¡Toma! Y luego por el otro lado. Y ¡Toma! ¡Ay, ay, 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 ay! El equilibrio le fue hasta ahí. Y probó el agua y la, la fría está esta piscina de guerreros hoy! Otro que va para esta isla, ya va como llorando, entre riendo y llorando. Yo no sé, Pantera, pero tendrá que hacer lo mejor posible. ¡Pante! ¡Pante! duro, ¿Cómo? duro! No, equilibrio, equilibrio, escucha. ¿Qué? Ey, pero ¿por qué le tiraron un balón? Esto no ha empezado. Era una prueba. No, calma. Escucha, Pantera. ¿Sí? Palabras, palabras ¿Sí? que empiecen con ¿Sí? la letra C. En tres, dos, uno. Bueno, nos ganamos una ronda porque este sí no hizo sí no. gritar. No, quedaron empatados. Solo dijo Coco, bueno, hizo dos. dos. Vamos a confirmar I cuántas hizo. hizo ah, hizo tres. No, vamos a confirmar, no vamos a confirmar. ¿Cuáles dijiste? Tres. ¿Cuál? Casa, Coco, Canadá. Oíganlo. Pues sí, las dijo. Punto para las cobras. Ay, qué bueno, Pante. Yo no le escuché acá nada. Claro, es que lo dijo como cayendo y nada que hacer. Alcanzó a decirlo. La isla del saber. Ay, qué golpazo. Mira uno. Luego el otro. Au. Au. Al agua se fue Pantera. Muy bien, familia, pues nada que hacer. Aquí, aquí hay dado para las cobras. Bien, equipo, comenzamos bien este miércoles. Atención al dado. El dado dice 15. Qué buen puntaje, importantísimos esos 15 puntos. Les vamos a mostrar unas imágenes ah, importantes. De ayer, ¿no? De que sí, pasaron señor. ayer, sí. sí, sí, vamos a ver. No muchachos, a mí me está preocupando mucho esta situación. No sé qué vamos a hacer con el equipo de las cobras, eso ni en fuerza, ni en velocidad, ni en resistencia. Lo único que sí les digo es que las cobras no se van a dar por vencido. Hoy Albita no jugó, ya la lesionaron, el capitán con sus estrategias, mejor dicho, ya no sabe qué más hacer. Y un lobby calladito de milagro nos lloró. ¿Cómo se atreven a decir que un capitán lesionó a alguien? O sea, ¿cómo van a decir eso cuando ustedes tienen dos lesionadas? ¿Cuándo nos van a dar la talla? Tanto que se les llenó la boca diciendo que eran superiores Ajá. a nosotros. Nosotros tenemos que mentalizarnos que el juego nosotros lo tenemos ganado. Que nosotros tenemos muchas competencias, más que son más que menos, no nos importa. La verdad, aquí lo que nos importa es ganar y dar puntos. ¿Superiores dónde? ¿Será que son más altos? Pero el resto no. Porque el que escupe para arriba, en la cara le cae. Le cae. Oigan, dejen de ser tan sobrados. Esperen a ver a quién le va a caer esa vaina en la cara. Está quemando los jugadores y tampoco tiene buenas estrategias. ¿A qué jugamos, Capi? No vamos a hacer la cosa que ustedes quieran, chicos. Vamos a hacer la cosa que nosotros creamos conveniente. Dedíquense a este juego que nosotros nos encargamos de nosotros. ¿no? Tanto nadar y nadar y nadar y otra vez se ahogaron en la orilla del río. ¿no? Lunes, martes, no fueron nuestros días, pero hey, tenemos miércoles, jueves y viernes para remontar. Ya nos dimos cuenta que las cobras no son oponentes para nosotros. Pedro? de premio llevarnos para Puerto Rico para Perú ¡Eh! ¡Eh! y como ellos son tan superiores no pues que les traigan a la, a la selección Colombia porque es que de verdad son superiosísimos pero yo todavía me pregunto dónde es que está el Salvador Dali dónde está usted lo ven ¿Dónde, dónde está resulta que es que aquí somos un equipo Leones Equipos tienen la palabra no la conocen yo se las explico somos el mejor equipo esas obras de los Leones me tiene hasta aquí porque a la mínima oportunidad que tienen de ganar que son poquitas por cierto Alardean de lo que hacen. Por favor, ya basta. Además, no quiero que opinen más sobre mi equipo. Yo vuelvo y lo repito: Capitor, 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 Capitor. Escupe para arriba, en la cara le cae. Ustedes lo dijeron, a ustedes les va a caer. Tranquilos. Dale, capitor, 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 Capitor. Los Capito, leones insisten, Capito, ¿no? Sí, claro. tiene que... toda la madera para claro, dirigir el equipo, no, ¿no? Puede Estaba ser diferente. Campaña. Si es que Thor es león de corazón, obviamente ah, claro. los leones van a decir que Thor tiene que ser el capitán. Hmm. Yo no Pero creo bueno. que lo digan por eso, sino Yo, que la como verdad... que los leones no les gusta Huaca, entonces... Claro que no les gusta Huaca, ah, porque ah, es que es la piedra en el zapato de ellos, no es ya. que solo viven para criticar al equipo de las, las cobras. Claro, es que el peligro oh, no, de es que está pendiente de cada error de los leones. No, está pendiente de eso. Capichalo, Capi capichalo también, capichalo, Capi está, está pendiente. Todos están capacitados o sea, Todos están capacitados para ser capitán. Sin embargo, pues el capitán de esta temporada es Wakanda. Nada que hacer, Gústele al que le guste. Chris, vaya. Adelante. Encontré a Wakanda, yo, yo José. Decir algo. Hey. Encontré a Wakanda, Otro. perdón. Encontré la piedra en el zapato. <laughs> Maravilloso, eh, Potro, qué bueno que la encuentres tía, no para, ver, para ver si dejan no. de hablar del pobre claro. de Wakanda, ¿Qué hombre. Zapato. Qué piedrota. Ey, potro, potro, papi. Ey, vamos a ponernos serios. Yo les voy a decir algo a todos los equipos, a todos los leones. Hey, Uy. el que se ganó la Capitanía en las Cobras fue Wakanda. Andale, no Toro soy está yo. Serio. Y sí, yo puedo ser capitán como cualquiera que está aquí, pero el que se ganó la Capitanía fue Wakanda. Dor. Él es el que nos empezó a liderar desde el primer momento. Dor, y si pregunto. toma buenas o malas decisiones, ya responsabilidad de él. Pero él es el capitán y hay que respetarle el puesto. Ah, ¿Usted le quiere hacer golpe de estado? Yo lo escucho a un pasillo. Ay, yo lo he escuchado. Tú quieras o no quieres? de ser capitán de las cobras ¿Cómo? o no te sientes con las capacidades no, yo me siento en todas las capacidades porque cuando fui capitán fue una de las mejores temporadas que tuvo los leones y Eliminamos te gustaría te gustaría ser capitán Pero de las el cobras capitancia lo ganó fue Guacanda no me lo gané fui Pero yo te gustaría ¿Pero te gustaría o no Chicos, te gustaría? Leones, ¿por qué no se enfrascan en las cobras? Enfránquense en ustedes. Nosotros acá estamos haciendo nuestro trabajo, ustedes no están muy arriba de nosotros. Mm. El capitán soy yo y las decisiones las tomo yo. ¿Por qué se enojan? ¿Por pero qué? porque no dejas por... hablar a todos. Porque sí, el capitán soy el yo lo que estás hablando no, no, que el Pero capitán... Tor ya habló. No, o se sea. Lo quito ahora. Y yo le entregué el, el micrófono. Marina, quiero, tengo una pregunta. O sea. Cobra, Leones, ¿ustedes por qué hablan tanto de las cobras? ¿Qué quieren estar acá? Porque ustedes estuvieron <laughs> no un tiempo, los últimos días que estuvieron ganando, Empezaron a decir que eran superiores pero a nosotros. Ganas, se nosotros eso pruebas, lo dijo Ovidio. ¿Sí? Cuando de estaba de Ovidio. Edad, somos buenos. Eh, eh, Cami, ¿me puede recordar la tabla general? ¿Cómo vamos hasta ahora? Claro que sí, Cris. ¿Cuánto? Vamos eh, a confirmar. Como, como para 40 está Cobras 1770, Leones 1820. Ya, igual a 50, 50 puntitos. O sea, no es que sean tan super. Y uy Bueno, pero es que por aquí nunca dijimos que éramos superiores, que yo me acuerdo. Por acá no fue. Este equipo es superior. ¿Qué pasó, Patera? Que tengo un frío, que me está matando de verdad. Pero, ¿sabes qué lo peor? Que el reto que viene a continuación también tiene mucho. Sí, es un clásico de clásicos. Pero saben que no, al contrario, han tenido consideración con ustedes. Ya van a ver por qué cambia anuncia lo de una vez el siguiente juego que se, se llama para seguir aquí con frío Trina congelada no Cami pero ni tan congelada eso es agüita ah no Anonymous no, ¿qué le dio hoy agua ]erman! fría no está ]agua. fría pero está compasivo ¿ah? ay eso sí es lo de no, sí. está fría pero no tan fría no ya por lo menos no es hielo. A ver, en casa ustedes ya saben cómo funciona esto. Preguntas, hielo y, oh, bueno, agua. Preparados, Ay, leones. En tres. Un momento, por favor, un momento, un momento. Gracias, Pero ya me ubico. Ya puedes ubicarte aquí. No, es que no tenía monitor allá. Preparados. En tres. Dos. Uno. Completa Uy. el título de la película. Charlie en la fábrica de... Eh, chocolates. Sí. Ay. Los asnos no rebuznan. Falso o verdadero. Eh, verdadero. Sí, sí rebuznan, hombre. ¡Ay, agua! ¿Cuál es el país de Oceanía que termina con tralia y comienza con aus? ¿Australia? Sí. 8 <laughs> por 6. ¡Ay, me mojé! 8 eh, por 6. ¿3? 48. Sí. Dos. Ah. Los gusanos son animales agua, vertebrados agua. o invertebrados. ¡Eso! Oye, rápido. ¡Vaya! Los gusanos son vertebrados o invertebrados. ¡Invertebrados! Sí, ah. completa la frase de la canción. Se te nota que quieres de mí... boca. 3. Sí. Ah. ¿Cuál es el valor de X en la ecuación? 1330 por X igual. 3... ¿cuál no, es? ¿Cuál es? ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo 1330 la... más X igual 1360. Eh. 30. Sí. Do. Completa. Uy. Varsovia es la capital de Po. Lonia. Sí. Anda. El analgésico Cinco, no cumple la función cuatro, de mitigar y tres, el dolor. ¿Falso verdadero? Dos, verdadero, verdadero, uno. verdadero. Sí, ¡Tiempo! ¿Sí? No. ¿Por qué? Era ¿Por falso. Sí? Porque si la cumple. Ay, ay, ay. Esa carita que ay. pone. Malo. El agua no está congelada, pero está fría. Por eso esa carita como que, ay, está muy fría. Bueno, bueno, las preguntas son para todos. Ustedes en casa responden y ellos si se equivocan reciben el agua fría. Preparados ya después de este chapuzón. Un segundito, frío? Cami, un segundito. Sí, sí, José. Ya que nos estamos preparando por acá, Cris. Ah. Ya, ya, aquí estoy. Bueno, vamos, vamos, equipo, preparados. En 3, 2, 1. ¿De qué país es el dúo musical llamado Pimpinela? Pimpinela es. País, rápido. España. No, Silencio. La película Tiempos Modernos de Charles Chaplin se estrenó en febrero o noviembre. 3. ¿Febrero? Sí. ¿Cuál es el resultado de 176 menos 36? 3. ¿140? Sí. Si Picasso nació en Málaga, ¿en qué país nació? España. Sí. Eh, eh, Sigmund Freud fue un gran físico o psicoanalista. Psicoanalista. Tres. Sí. Oh. Un abate lengua es un utensilio para retraer la lengua. Falso o verdadero. ¿Verdadero? Sí. ¿Con cuántos ah. billetes de 50 mil tengo 150 mil? ¿Con tres? tres. Sí. Dos. ¿De qué país son los etíopes? Tres. De Etiopía. Sí. Ay. La artista Frida Kahlo vivía en la casa naranja. Falso o verdadero. ¿Verdadero? Tres. No. Ay, 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 ay. ¿En qué serie aparecen personajes como Penny? ¿Bernadette o Amy? En Dragon Ball Z. No. Agua. Dos, dos de cago nos Tres, suman 12 dos, ángulos dos, o 24 ángulos. ¡No! Agua. Verdadero. Verdadero. <risa> Verdadero. <risa> pues señores, aquí el punto para Leones. Verdadero, ¿canda eso. Era 12 ángulos o 24 ángulos. Verdadero. <laughs> no, no, pero por un poquito, vaca. Verdadero. Ay, 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 miren las caritas, respondiendo rápido. Hay que tener una agilidad mental así. Re pregunta, respondo. Pregunta, respondo. Vamos a ver quién sale mejor de esta tina y por ahora vayan preparándose, así como nuestros guerreros. Oye, Tenemos Cami, supercircuito por 30. ¿sí? Tengo una pregunta. Eh, ¿Este reto es eh, acumulativo o.? Punto no, por realmente ronda. hacemos la el por ronda y ahí ¿Y ya y lo punto llevaron... para quién fue? Leones, ya los lo leones. dijeron. ¿Sí? Ah, sí. Comenzamos de nuevo. Vamos, mis leones. está que se juega. <laughs> en tres, <laughs> dos. uno. Nicolás Maquiavelo nació en el siglo XV o XIX. XV. Eh, sí. ¿La zurna un instrumento italiano de percusión o turco de viento? Eh, tres. Primera. No. Si Juan ah, nació va. en Cartagena, ¿en qué departamento nació? En Bolívar. Eh. Sí. Ay, el nevado a, un, a un sagate, se encuentra en Chile o Perú? Tres. ¿Chile? No, ¿En qué, país ah, se lleva, agua. ¿en qué país se lleva a cabo el, el carnaval de Venecia? ¿En, ve, tres, eh, en Venecia? ¿En, ¿En qué país? Ah, Italia. Sí. agua. Nueve por, no, pero ya lo había dicho. Ay, 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 ay. Ya lo había dicho. Ay, ay, no primero, otra cosa. Sí. No no se dijo otra cosa. ¿Nueve por ocho? Primero. Ay, matemáticas, agua. ¿Qué? ¿Cuántas consonantes <laughs> tiene la palabra amor? Tres. Cuatro. Dios. Además de ser linda, me cambiaste la vida y la forma de pensar, sentir y decir las cosas. Hace parte un sencillo llamado. Uy, tres. Pasaste, Dios. Si Cant nació en el primer semestre del año, nació en noviembre o abril. Muy bien. Tres. ¿Abril? Sí. Ah. Pablo Neruda recibió el premio Nobel en el año cuatro, 1971 tres, o 1902. ¡Tiempo! ¡No! Sí. Ah, ah, agua, es agua. Sí. Ah, es Pero qué ¿Por grita? grita? Yo tengo una pregunta... no grite. tengo una pregunta de producción. Gracias, tengo una pregunta. ¿Solo vale la primera respuesta que diga o pueden ir corrigiendo? Pues bueno, no ella corregir. había dicho Venecia y después dijo Italia y me la hicieron quedar en la latina, por eso sí, la había sí, dicho la, bien. Yo tengo la otra, ya me puedo salir. <laughs> porque porque Ay, me la hicieron regresar y había sí, dicho sí. Italia aunque fuera en el segundo intento, pero bueno, está bien. Ay, Vamos río. a ver. Por ahora otro se queda ahí. No mentiras, ya puede salir, Latina congelada, hoy no está tan congelada, pero sí fría. El baldado que les cae, ellos lo van recibiendo como castigo si la pregunta o la respuesta más bien es errónea. Jueguen en casa, hay preguntas ¡Tresa! de todo para que aprendan en casa también. A ver, a ver, las cobras están entrando a este recinto y ya Latina los espera. Preparado. Vamos con toda cobras. En tres, dos, uno. El padre de la filosofía moderna fue Aristóteles o Descartes. Descartes. Tres. Sí, si Ando. Liliana nació en Barranquilla, ¿en Bravo, qué departamento grande. nació? José, ¿no sí, era? nació en Barranquilla. ¿En qué departamento nació? En eh, Atlántico. Sí, Nicolás C'mon. de Ferman nació en el imperio. ¿Germánico o, o portugués? Germánico. Tres, dos. Ah. El tiempo de gestación de las jirafas es de nueve meses. ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero? Tres. No. Ah. ¿Agua? Ah. ¿A cuántas corchas equivalen dos negras? Tres. ¿No? Tres. Dos. Uno, dos. No. Hmm. <laughs> Ay, Pero ni paso. El exenis, ¿La no, extenista se... Gabriela Sabatini nació en Buenos Aires o Montevideo? En Buenos 3. Aires. Sí. ¿Qué deporte mm. practicó el encuentro de Novak eh, Djokovic versus Alexander? Félix. Sí. Anda. ¿El músico Eric Clapton tocaba violín o guitarra? Eh, Clapton, eh, ¿Guitarra? Sí. Ah. ¿El municipio Ortega queda en Cundinamarca o Tolima? Tolima. Sí. ¿En la famosa película que actor interpreta el Grinch? Tres, Uy, no, dos, sé. Pasa. uno. Paso, paso. ¡Tiempo! Uy, ay, Dios mío! ¿Pero qué es esto? Pero yo ¿Cómo? creo que la ganaron, de todas maneras. Sí, ¿no? Punto. Vamos la a hacer cobra. el no, conteo. No vamos a contar, vamos a contar a ver si Uy, el acierto del gallito les pudo servir. Vamos a ver cuántos aciertos hicieron los leones, cuántos sumaron las cobras en esta ronda, que hubo preguntas de todo. Les confirmo que aquí hay punto para las cobras. Ay, esa carita, por Dios, el agua está fría. Ustedes en casa, hay gente que no soporta el agua fría. Pero si no tenemos money. ¿Cómo para hacerlo? A ver, a ver, que se ubiquen. Y ahora sí, los leones están en sus lugares. Preparados. Vamos con Ian a ver qué está listo. ¿Anónimos? Bueno, Ian, preparados. Ah. En tres, dos, uno. ¿Qué equipo quedó tercero en el Mundial de Fútbol Alemania 2006? ¿Brasil? No. ¡Ah! ¿Con cuántas monedas de 100 tengo 5 mil? Eh, con 50. Sí. No. Uh. Quentin Tarantino es un reconocido cineasta o pintor. ¿Cineasta? Tres. Sí. 7 ah. siete por 7. Siete. ¡49! Sí, ¿En qué, ¿en qué ciudad queda la Plaza Roja? ¡En Tres. Ciudad Bolívar! No. ¡Cómo! <laughs> ¿Los seres humanos somos? ¿Autótropos o heterótropos? Eh, no, no escuché quién para el segundo. Yo sé que es el sí, segundo. Sí, la segunda, sí, ah, sí, anda. sí. ¿La apeirofobia es el miedo irracional a la expulsión de gases o al infinito? Tres. La primera. No. No. Agua. El Atlético Nacional ganó su primera Copa Libertadores en el año 89 o en el 80. Tres. 89. Sí. Ah. Chayan nació en Costa Rica o Puerto Rico. Tres. Eh, Costa Rica. No. No. Agua. ¿Pero cómo? Ay, 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 ay. El peronés se encuentra en la parte superior o inferior <laughs> del. Sí. Ah. Harry Houdini fue un reconocido ciclista Tres, o ilusionista. Dos. ilusionista sí. Uno. ¡6%! Sí. Sí, sí entró el 36. Pero no entró a Latina. No creo. Ay, no, no, no. Dijo 26, se quedó paradita. Eso, Anonymous. ¡Agua! ¡Agua para ella! Ay, ay, ay. La carita, el descontrol. Tenían que estar muy concentrados y alerta, sobre todo escuchando cada pregunta. ¿Cómo le fue en casa? Respondieron todo. Les mandamos un abrazo enorme. Sé que toda Colombia está con el Canal 1. Están viendo Guerreros Cobras versus Leones y esperando el supercircuito por 30 puntos y el de hoy de 40 puntos. Esto va a estar de ataque por ahora. Latina congelada está lista para las cobras. Preparado. Vamos, equipo. En 3, 2, 1. ¿En qué bimestre del año queda marzo? Marzo eh, primeros no <laughs> falso, falso. agua el origen de las lenguas guanches en África, falso o verdadero? Eh, verdadero. No ah, ¿cuántas agua. letras M tiene el número 1999 en números romanos? Tres. Uno. No. ¡Agua! Uno. Pero sigue diciendo varios. Nicky Lauda practicaba a nivel profesional. ¿Tenis o automovilismo? Tres. Eh. ¿Automovilismo? Dos. Sí. Ah. El, protei, el protésico es el encargado de la elaboración de las piezas dentales o la limpieza de las salas de cirugía. ¿La Tres. segunda? No. Ajá. ¿En qué año nació Gabriel García Márquez? Tres. Ah, no, no, ni idea. Dos. Ok. ¿Agua? ¿Criptógama es un tipo de escritura o plantas? Tres. Escritura. Dos. No. Ay. ¿El músico, eh, perdón, el músculo sóleo se encuentra en la pierna o el abdomen? Tres. No, no sé, pierna. Agua. Sí, pierna, pierna, pierna. Cinco. ¿En cuatro, qué país se encuentra tres, el estado? ¿Kentucky? Dos, ¡Tiempo! ¡Agua! Ay, ¡Ah! ay, ay. ay. <laughs> aquí no solo se les moja el solio, sino también la tibia que se les enfría. Y aquí hay punto, punto y dado para leones. Ay, 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 estaban como fríos. Bueno, leones, vamos a ver. Cómo les va en esta ocasión con el dado. Dado para los felinos. Atención al dado. El dado dice cinco. Comentarios no te creo. No, pero ahora qué le hicieron al dado que ahora solo cinco muchachos. No, no sé, pero vamos. Ay, no te creo. Baldado tras baldado y ahí los tenían. ¿Cómo no van a hacer el dado? Salen cinco, pero es Supercircuito. Ya viene. Prepárense. Bueno, familia Guerrera, estamos listos para continuar con otra cantidad de sorpresas y retos que tenemos para el día de hoy. Entre esos, Supercircuito por 30 y Supercircuito por 40. Yo quiero aclarar algo. Yo te hice una pregunta en el anterior juego, que si se ¿Sí? valían varias... Eh, nos respondieron que sí, pero no. Efectivamente. Hay una no. respuesta. Sí, pero no. Es la primera porque hay preguntas de solo dos opciones. Exacto. Falso o verdadero, o esto y lo otro. Entonces creo que lo habían jugado bien. Entonces, lo jugamos bien. ¿Sí? Lo primero que decían era lo que tenía sí, sí, sí. en cuenta la producción. Así que Así es. para que, para evitar cualquier cantidad de comentarios que ustedes seguramente van a hacer a través de las redes sociales, obviamente porque están pendientes de sus equipos y lo entendemos, pero ahí está la aclaración. José, te venía diciendo que tenemos muchas sorpresas, que tenemos. Muchos otros retos y que además están pendientes los dos supercircuitos. Si las cobras se ganaran esos dos supercircuitos, remontamos en la tabla general. No, 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 neones. ya, ya, ustedes están hablando mucho. Sí. Queremos hacer esos dos supercircuitos. Pero antes, vamos con la... Sí, señores. Bueno, leones, vamos con toda. Preparados, muchachos. En 3, 2, 1. Miren este arranque, haciendo el paso por la malla. Tienen que ser muy fuertes llevar la bolsa por cada hexágono. Vamos. Bolsa aquí, bolsa ya. La va enganchando. Hace el paso de equilibrio. Va llegando al otro. Vamos, rápido. Toca la campana. Tiene que hacerlo ahí. Va llegando. Ahora sale. Ay, 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 ay. Se quedó, se quedó. Vamos a ver si recupera el tiempo. Pantera que aprovecha el tiempo. Y ahora sí. Parece enganchando. Lo está alcanzando por el otro lado. Tiene que hacer muy rápido el paso de equilibrio. Hexágono que entra, hexágono que sale. Engancha a Pantera. Llega, toca la campana. Vamos, cobras. Esto es por relevos, apenas para calentar, porque ya se viene ese supercircuito por 30 puntos. La continuación, y luego el de 40 puntos. Eso es, eso es guaca. Vamos a ver, está encanto bolsa a bolsa y ahí está toda la tuerquita. ¿Qué pasó? Los leones se durmieron en una ronda, en una salida. Ya viene aquí, ventaja que tiene y arranca. Y ahora sí, dándole velocidad con la fricción y la mano. Gira, 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 gira. La tuerca que se eleva. Toma altura, se acorta el espacio. Ya está mirando la tuerca que no le queda nada. Ahí está. Tiene que dejarle la marquilla y luego. Va a tocarla. Ya se acerca Guacanda. la mira. Campana para las cobras. Buen punto, mis cobras. Gran trabajo que acaban de hacer. Estuvo muy, muy completo. Estaban muy comprometidos en esta primera ronda. Esperemos eh, continuar de la misma forma para seguir sumando y lanzar el dado. Ahí está, la salida. Me parece que el, la diferencia fue por la salida de uno de los leones. Y ahí, claro, el tiempo que desaprovechó, lo aprovechó el otro, se metió, se lanzó más rápido. Y esos segundos de diferencia se mantuvieron toda la ronda. Lleva bolsa, hexagonado. ¿Preparados en 3, 2, 1? Esto está de ataque, ya quiero ver la continuación de esos 30 puntos, ya casi. Entran, salen, entran, salen. Tiene que bien, hacerlo muy rápido. Bien, bien, Pantera. Qué rápido, bien. Se va aproximando. Quiero que le metan. ¡Vamos! Bien, Pante. Toca la campana aquí, toca la campana allá. Tiene que hacerlo más rápido. Se va acercando. Vienen ahora ellas. Tienen que pasar. Cuidadito ahí. Ay, ay, ay. Dale, Sharon, dale. Por resolver en la salida. Y ahí está. Toma la bolsa para las cobras. Rápido que viene ahora van. Y tiene que hacerlo rápido. Hexágono, bolsa. ¡Vamos! Bien, 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 Shalom. Regresando, va, va saliendo. Le queda cerquita. Parece que viviera ahí. Tiene que hacerlo. Toca la campana. Vamos, hace la salida. Cobras. Ya viene ahí. Va saliendo. Tiene que enganchar y tocando. Rápido avanzando. Viene. ¡Toca! Vamos a ver si el Jaguar alcanza al capitán de las cobras. El capitán remata. ¿eh? Ahí está llegando Chris, Toma la bolsa. La deja. Se va por la tuerca. Otra diferencia de segundos y claro, la salida, el paso por la reja, esta salida y ni ahí lo vemos, no les ha ido muy bien a estos leones que tienen garras para poder pasar y claro, la diferencia de tiempo en esa salida se mantiene hasta este punto. Teniendo que bajarla, deslizarla. Ya Guacanda que lo espera. Ah, cómo lo pica, cómo le da pasto. Intentándolo hacer, pero nada que hacer. Ya lo tiene a nada, lo tiene que rematar. Lo tiene ahí. La tuerca que acaba. Si son cobras en casa. ¡Campana! ¡Para las cobras! Y sumamos dos puntos a estas alturas del juego. Estamos viendo superioridad en este reto de las cobras. Qué buen trabajo. Ahí, 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 empiezan a discutir, a hablar, qué es lo que está pasando. Tienen que aflojar, no tienen que aflojar, tienen que apretar tuercas internamente como equipo si quieren demostrar, si quieren ver resultados. Aquí vemos que el error, como lo venía narrando y contando, es en el paso inicial, esa mallita que muchos les da de pronto desconfianza para hacer el paso. Tienen que arriesgar si quieren ganar. ¡Cobras y leones! Otra oportunidad. Otra ronda. ¡Preparados! Vamos, equipos. En tres, dos, uno. Ahora sí se lanza. Con mucha velocidad. Claro, ¿quién sale ahí? ¿Quién sale ahí? Es que es Kevin. Nator, Entrando en el hexágono. Eso con mucha potencia, mucha velocidad. Engancha, pasa, engancha, pasa. ¡Se va! Dionetor, viene, viene Kevin, se lanza muy rápido. Toca la campana. Ahora sí, controlando esta salida y es que tiene mucho que ver, influye bastante la salida del primero, si lo hace con velocidad, vamos, vamos, Pantera. con precaución, pero con mucha potencia, le va a dar esa energía, pero también la ventaja de mantenerse al igual que el contrario. Toca la campana, ya vienen los últimos acá, esto se va a poner bueno. Vamos, vamos Wakanda, se va rápido. Saliendo. Viene por el camino, rápido que lo pasa, lo está pisando, ya viene aquí el caguar guacamole, viene aquí, lo deja, empieza a girar. Ahora sí Vamos lo tiene ahí. Guaca, guacamole, guaca, ya lo tiene guacamole. Guacamole, guacamole. se pega, ¿no? Sí, le pega <laughs> bien. ¡Atentos! La tuerca cogió ventaja, velocidad. El que rápido, la deje tocar campana, que la tocar campana. ¡Guacamole! Para las cobras. Como le pongan el remate, con tiempo, sin tiempo, reñido, como yeah. sea. Ahí está, otro punto de mi equipo. Y debo sumar que los leones si no querían que pasara esto... Tenían que mejorar en la salida, en el paso, que son buenos, tienen buena velocidad, son hábiles ahí. Ahí es donde me parece que tienen que apretar si quieren ganarle a las cobras. La cosa está así, pero se va a poner mejor en la continuación de este supercircuito por 30 puntos y el de 40. Qué importante, porque donde un solo equipo se gane estos dos, el puntaje aumentará de una manera tremenda. Vamos, cobras en 3, 2, 1. Hace la salida, ya la tiene ahí, pasando y pasando. ¡Bueno! ¡Se lanza! Eso, hay que arriesgar. Toma el bolso rápido, lo va sacando, lo engancha. El paso de equilibrio muy está bien, ahí. Muy bien, Pante, muy bien. El pantera viene Kewin a muy buena velocidad. Toca la campana y toca la campana. El Dindón ya salió. Tienen que salir rápido. Vamos, vamos, Thor, vamos. Ahora sí la tiene ahí avanzando. Viene el Jaguar. Dice, yo no me voy a dejar en esta, no te creo. Se le olvida el mandado. Ay, ay, dale, ay, ay. ay. dale. Casi nadita la bolsa que la deja. Y ahora casi que se enreda. Tiene que hacerlo con precisión. Lo deja ahí. Toca la campana. Tiene bien, que hacerlo más bien, rápido. Tor. Ahora son las chicas. Ellas van a definir esto. Vamos a ver cómo les va. Dale, Shalom, Aunque tú eres muy rápida. Vamos. Ahí van avanzando. Muy bien. Me gusta lo que veo. Ya viene Shalom por las cobras. Viene Dati por los leones. Haciendo la salida. Toma la bolsa. Ya viene aquí. La engancha. Tiene que dejarla. Vamos. Rápido. Empieza a ver rápido la tuerca, girando, girando, girando. Surra fricción. ¡Vamos con la mano! ¡Duro! Dale, Chalo, más rápido, vamos. Las manos les dan la velocidad a la tuerca. Deslizándose, bajando. Miren la velocidad. Haciendo juego. ¡Vamos, vamos! Girando, 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 sacando, girando, sacando, girando, sacando. Vamos, 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 no importa. Parece que se fueran a desbaratar. Ya tiene una salón, va por la otra. ¡Tati! Eso Tati, y punto para los Leones. Bueno, primer puntico, Tati, bien. Gracias Tatiana por el esfuerzo enorme que haces. Gracias mi Leona, bien. Miren esa salida, claro. Empiezan a apretarse, cambia también. Obviamente cómo se van organizando los equipos vimos en esta ronda cómo definían las mujeres y aquí podían cambiar porque ya la cosa es muy distinta. Pero esto continúa. Ellos ya están en su lugar, eh, familia. Vamos a ver esta ronda cómo les va. ¡Cobras y Leones preparados! Vamos, equipos, en 3, 2, 1. Haciendo la salida, se van aferrando. Uno más arriba. ¡Ay, que se cae! ¡Cuidado! Resolvió bien. Rápido que se carga. Va pasando por el hexágono. Tiene que meterle más velocidad. Ahora el paso de equilibrio. Uno más rápido que el otro. Viene Thor. Se mete. Va saliendo. Ay, 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 ay. ay, se demoró mucho. Toca la campana para las cobras. Va saliendo ahora Pantera. Apenas se asoma el león. Toca la campana. Vamos a ver esta salida. Es un trabajo en equipo por relevos. Y esto no pueden aflojar ninguno. Los segundos que pierden se los dan de ventaja. Al contrario. Bien cobras. Bien. Ya va llegando. Se va acercando. Toca la campana Tevi, hace la salida a Wakanda. Ya viene en camino, saliendo del hexágono. Paso de equilibrio y cuidado porque lo alcanzan. qué Cuinijo tras él. Se lanza rápido que llega. Bolsa aquí, bolsa allá y empieza. Vamos, señoras. Esta ronda es decisiva. Quiero que salgan chispas, canela si es necesario. La flexión de la mano, le da acá okay, okay, a girando, 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 se va acabando. La espera ahí, el que la deje, toca, el que la deje, toca, toca, toca. ¡Sí, señor! ¡Campana! Y dado para las cobras. Impresionante el trabajo de mi equipo. De verdad que lo han hecho muy bien. Y aquí está el resultado. Un merecido dado. Atención al dado. El dado dice... Cinco comentarios, no te creo. Bueno, pasa allá, pasa acá, pasa siempre. <laughs> el cinco es para todos. Pues familia guerrera, llegó el momento que tanto estábamos esperando. Les hablé muchísimo desde el principio de este programa que teníamos dos super circuitos. Pues vamos a darle continuidad al que dejamos ayer, ¿no, Cami? Así es, Chris. Y ya estamos listos. Este vamos? supercircuito está 1-0 arriba a los Leones, pero todo puede pasar. Todo puede pasar. Esperemos que a mis cobras les vaya muy bien. Así que todos a hacer fuerza desde casa. Cami, por favor, anuncia esto que se llama. Supercircuito Super... por 30 puntos. Preparados, cobras y Leones. Vamos con toda en 3, 2, 1. Y haciendo la salida, ahí la trae, vamos a ver. Toma el trapo, viene en camino, rápido. Esto se puede resolver, se tiene que resolver hoy. Toca la campana, tiene que ahí hacerlo con mucha precaución, pero con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Ya viene ahí en camino. Otro trapo, vamos a ver. ¿Se acuerdan de la definición de ayer? Le elevamos la dificultad. Son cuatro niveles, cuatro pisos de esta pirámide que tendrán que hacer con las fichas. Yo no sé, pero yo creería, Cris, que es una gran oportunidad, ¿por qué no? Para retar al padrino de los leones, ¿qué tal? Puede funcionar. Puede Podría funcionar. ser, sí, me parece una muy buena idea. Ahora, si a los guerreros les cuesta, yo creería que a ustedes también les va a costar, porque son cuatro niveles que tiene esta sí, pirámide. La verdad es que sí se ve compleja y nosotros jamás la hemos hecho, no hemos ensayado nunca. Miren la en casa, si no la vieron ayer, vean esta definición. Tienen que hacerla así. La apertura de las cartas se arman bien. La base va a poder consolidarse, mantenerse bien firme y sólida para poder aguantar los cuatro pisos y tocar la campana. Está en juego 30 puntos. Vamos, vamos. Concentración absoluta. Cuidado al colocar y liberar las cartas. Su peso de madera, obviamente, tiene que ir. ...totalmente centrado, que no se vaya a inclinar en ninguno de los lugares. Un poco más rápido, ayer hizo una hazaña, ¿no? Colocó tres de una. Está terminando el segundo piso. Thor intentando darle nivel, elevarla un poquito más. Vamos a ver si lo logra. La respiración está controlada, prácticamente ni parpadean. Enfocados mirando cada apertura de la carta. El espacio que hay. Que no se mueva ninguna pena le ver en la carta. Uno, dos, tres niveles es el que está elaborando Potro. Mientras Torres está en el segundo. ¡Oh! Se le va cayendo a Thor. Cuidado como las arma y las desarma. Ellos mismos le da, ¡Oh! Se le derrumba una parte a Thor. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Se le fue todo! Otra vez la base la recupera. Un torque intentará hacer la hazaña de ayer. Miren esto: tres fichas para Potro. Si la deja, ya se va por la última. No respira. Las libera con calma. ¡La dejó! Celebran los leones por ahora, pero les queda la punta. Con esta punta bien puesta, si queda estática, si queda quieta, podría tocar la campana. Se preparan los leones, les brillan los ojos, se les abre desde ya hasta la pupila. ¡Otra vez! ¡Campana para los leones! Bueno, sin duda, Potro, hasta ahora es eh, como el mejor en esta definición. Por parte de las cobras, pues no sé cuál de los hombres eh, es al que mejor le va. Vamos a ver si remata ahorita en el otro relevo una mujer y podemos medir también las capacidades de ellas. Todo puede pasar, lo dije al comienzo. Lo cierto es que si sí, ya sabemos, a Potro lo elegían para armar el pesebre, el árbol, todas las cosas que tengan así, las copas en orden para las celebraciones. ¿Qué pulso A? Ah? Hay que medir todo, el peso, tener en cuenta la apertura de las cartas y así que se pueda completar. Por supuesto, el trabajo en equipo inicial ayuda bastante. ¡Preparados! ¡Vamos en tres, dos. dos, uno! Hace la salida, ya viene en camino. Ya se lanzó, toma el trapo, tiene que salir ahí, rapidito. Viene ya, ya viene, va, engancha, engancha y va por la campana. Toca la campana, Capada son, ¡ay, ay, ay! ¡Se lanza! Tomen el trapo, rapidito, señores. El paso calculado, ven, brinco, llega ahí, toca la campana y campana. Así es, bueno. Ya vienen camino, se preparan y en esta ocasión, pues sí, van a ser ellas las que sean las encargadas, elevando el peso, elevando el peso, duro. Se va, acercando, se va acercando. Y ahora, vamos a ver si realmente el cambio, cuando una mujer define, pueda tener un resultado distinto. ¿Podrá Salón ganarle a la reina de definiciones? Vamos a ver. Miren la apertura de cartas, una más que otra. La están acercando. Van de a dos cartas colocándolas y cerciorándose de que no se caiga. Un salón que le coloca la base de una vez. Lo va nivelando y le va dando piso. Fortaleza esta base que es la encargada de soportar todo el peso. Concentración. La respiración controlada. Con su mirada van dándole nivel. El balance ideal que requiere esta pirámide de eh, cuatro pisos. Shalom, y si lo intentas sin la de la mitad, podría ser bueno, ¿no? Hmm. Uy. No, 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 eh, arma las otras ahí. Arma las tres, que te, las tres que te faltan ahí. Vamos a ver, le está haciendo caso por lo menos a la madrina Shalom. Tati sigue enfocada, concentrada ahí, porque sabe que si los leones ya ganan esta ronda, se acaba esto. 30 puntos están en juego. Tati ya va por el tercer nivel. Le está dando mayor altura. Shalom que intenta controlar y buscar la apertura, pero todavía no. Cualquier cálculo mal hecho, que no se le va. Ay, 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 mal cálculo, cuidado ahí que de mucha precisión no te creo a ti se le fue todo ahora shalom toma ventaja vamos a ver si puede aprovecharlo los dije o no lo dije el peso de la carta o de esta ficha de madera es fundamental colocarla abre bien, las con hojas calma. Un más se le va shalom shalom haz primero la de la mitad no 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 y ahora abre las hojitas más abre las hojas más abre las más cada vez que hay un derrumbe, eso, eso. Aumentan los nervios. Vamos en casa, frótense las manos, envíenle buena vibra a estas guerreras. Están pensando, obviamente, en los 30 puntos de este supercircuito, pero también en los 40 del otro correspondiente al día de hoy. Controlen la apertura de las cartas controlen esos dedos tembleques que le da la respiración. Vas bien, Shalom, vas bien, tranquila, abre un poquito más las hojas. Es necesario, agáchense lo suficiente para ver el nivel, el balance entre carta y carta. ¿Pod no, Podrías y ponerla de arriba, cuidado, con cuidado. No, 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 es, es bien arriesgado, ¿no? Sí. Y ella lo hace de una manera distinta, todos arman. Las bases luego se van por las fichas que abren. La apertura se las dan ellos. Vamos a ver. Tranquila, Shalom. Vas bien, vas bien. La tiene. ¡La acomoda! ¡Y más pasito! ¡Y ay, 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 se le echan esas cartas para no, el otro lado! No, lo cierto es que la primera parte de la pirámide de Shalom está muy, muy bien hecha. Está sólida, no se ha movido nada. Nada, y se le ha caído varias veces esa segunda parte y nunca se le caen las, las primeras. 30 puntos en juego. Enfóquense en eso. Que sean ustedes las encargadas de aportarles esos 30 puntos a su equipo. Shalom a las cobras, Tatia Leones. Hay un silencio abrumador aquí. Todos esperando atentamente y viendo los movimientos de estas dos guerreras. Sufren con ellas. Tratan de hacer fuerza, de acomodar al aire imaginariamente las fichas que se le van a Shalom. Cuidado ahí. Otra vez, vamos. Salón nuevamente con la base. ¡Eh! No te creo, Tati también. La liberó, pero la soltó muy rápido. Ah. No, 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 no. Está como que le sale solo a Potro porque. ¡Ah! Sí, está muy difícil. Ah, y se le cayeron todas a Charles. No, a ambas, Cris, se les tocó volver a empezar. Y nada que hacer. Claro, la dificultad se les aumentó. Normalmente se hace de tres pisos y en esta ocasión son cuatro niveles que tienen que alcanzar esta pirámide con las tablas. Vamos, señoritas, enfocadas. Tomen aire, respiren, contrólense. Si es necesario cambiar la manera en la que han armado y han hecho esta pirámide, háganlo. Vamos a ver cómo lo pueden controlar. Una tras otra. Mida en la apertura. Ustedes en casa miren bien cómo lo van haciendo. ¿Lo harían así? ¿Lo harían distinto? Shalom, ya sabes que debemos hacer el punto porque si no lo hacemos, los leones se llevan automáticamente 30 puntos para su equipo. Ambas ya de nuevo con las bases armadas. Diría yo que sólidas. Lo difícil es... Que entre cada nivel la apertura de las cartas se empieza a reducir. Allí el control debe ser absoluto. La liberación de estas cartas, nítida. Muy, muy suave. Ya están ahí cerquita. Vamos, contrólenlas. ¡No! ¡Ay, ay, ay! Se le va yendo. Vamos, vamos, vamos. Si se caen, se vuelve a elevar. Esto es como la vida. Si nos caemos, nos levantamos. Así es, Cami. Cuidado con la ficha. Claro, ni respiran, aguantan el aire cuando van a armarlo. La liberan y ahí siguen. Parece que lo logró. Va por el tercer nivel, shalom. Tati también. Cuidado. Esto pinta bien ahora, sí. No se me emocionen, no se me emocionen. Controle, no. Ese movimiento, por Dios. Ay, ay, ay. Cuidado ahí. Ahora, Shalom, nuevamente tendrá que meterle velocidad porque Tati está al último nivel. La punta de esta pirámide. Puede ser la parte más difícil. Se le cayó la última vez ahí en ese mismo tramo. La tiene que colocar y le dirá liberar suavemente. La está mirando. La va a liberar sin mucha fuerza. Cuidado. Si queda armada se va a esto. ¡Hay 30 puntos. 30 puntos para los leones. Eso, leones. Bien muchachos, bien mis leones. Ya, ya, ya regresé, wow. ya regresé, estoy aquí. Los estaba viendo, no quería intervenir en el desarrollo del juego. Manda comerciales. Además que estaba preparando una sorpresilla. Vamos a ir a una pausa para comerciales. Y la pizza. Ah, también. Ay, pero ahorita, señorita. Pizza. Ya volvemos, pizza. Ya volvemos. Pizza. Ay, pero pizza. ya, hombre, qué canzones. <laughs> Regresamos. Preparados en casa porque esta segunda hora empieza con las ca... Estamos listos, preparados. Tres, oh, sí. dos, uno. Ya lo saben en casa, la invitación es para que me acompañen y las pidan conmigo. ¡Otra canasta! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ahora! Bien, buen arranque. Vamos a ver a cuántas canastas van a llegar. La presión está ahí, la mano firme. ¡Otra canasta! Cinco, cuatro, tres, dos. Uno, ahora. Otra canasta. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ahora. Muy bien, entre más aumenten las canastas, mayor es la presión, mayor es la fuerza. Como pueden ver, con la palma de sus manos, presionando fuerte hasta que el número aumente y aumente. Van por la mitad. Quiero que lleguen a la décima canasta. Vamos a ver si lo logran, guerreros. Otra canasta. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora. Muy bien, muy bien. Los veo fuertes, sólidos. Aguanten ahí. Solo con la mano presionando estas canastas a presión humanas. Otra canasta. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora. Se van acercando a la número 10. ¿Será que llegan? ¿Podrían pasar de ahí? ¿Romperán un nuevo récord hoy? Vamos a ver. Están en la canasta número 7, guerreros. Vamos. Bien, Pantera. Bien, Wakanda. Los veo bien en Mingueo, en Turba, como que le pegaban a las canascas como era. Aguanten ahí. Presionando con fuerza. Puede que no aumente todavía, pero mantener la fuerza y la presión con este número les genera dolor. Pareciera que el músculo quemara. Aguanten eso. ¿Quién es más fuerte? ¿Quién puede más? Más con otra canasta. Cinco, cuatro. 3 2 1 ¡Ahora! Quiero que vean en casa y noten la distancia el tramo de 8 canastas que han llegado. Muchísimas. Muchas oh, ya, ya. Yo quiero que lleguen a la 10. Vamos a ver si pueden superarla. ¡Otra canasta! 5 4 3 2 1 ¡Ahora! ¡Otra canasta! 5 4 3 Dos, uno, ahora. Muy bien, eso. Han llegado al número 10. Y aquí es donde más se complica. El que afloje se parte estas canastas y se van al suelo. ¿Podrían llegar a más? Vamos a ver. Otra canasta. Cinco, cuatro, tres, dos. Uno, ahora. Ay, 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 ay. Esto se pone bueno. Once canastas y ahí están. Ninguno afloja. Ninguno afloja. Ambos quieren ganar. El hombre de Mingueo, el de Tuluá, están vamos, haciendo vamos. toda la fuerza. Muy bien, Pantera. Vamos, continúa así, fuerte. Fuerza y resistencia. Vamos, Wakanda. Muy bien. En cualquier momento podría flaquear uno. ¡Oh, se fue! Sí. Punto para las cobras. Buena parte con tu compañero que te ayudó todo el tiempo. Lo hicieron muy bien, se entendieron. Estaban presionando, eh, haciendo la fuerza precisa, la fuerza que era porque en un momento podía pasar esto que están viendo ustedes con los leones. Pero yo quedé contento, Cris, porque pasaron de la décima y yo creo que pueden ah, tener todo. Que quería, sí, claro, porque verdad. esto nos da una pista abierta para que lleguen a más y más. Bueno, así le fue a los hombres. Vamos a ver cómo les va a las mujeres, a nuestras guerreras. Así que, chicas, preparadas. Vamos con toda. En 3 2 1. Ya la ven ahí. Vamos a ver cómo lo hacen. No. En sus lugares. Pero No. ¿Ah? Es que pues lo tengo que decir, pero Dayan tiene sí. mal la mano. Claro que sí. ¿Qué pasó? Ya, bienvenido a Dayane, Guerreros. Punto para Leones. Ya, ya, es que porque tienes así y las canastas. Claro, 3 2 1 ahora y la mano siempre tiene que estar ahí. Ya, ya, Ay, 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 metió mal la pata este gallo. Bueno, creo que sí rompimos un récord. Ni una canasta pedí en esta ronda. Ay, bueno, yo ya, quisiera ya. saber qué le pasó a Diane. Es que mira, se quedó ahí como. Como qué hago? Estoy nueva aquí. Ay, como no que te ya creo. habíamos empezado. Bienvenida, guerreros. Ya, ya, bueno. Las canastas están listas para pedirse. Así que ustedes en casa, en esta ronda, los quiero activos conmigo. Que estén allá también. Atentos a lo que pase en esta ronda. Pasarán de las 10. Vamos a ver cómo lo hacen, señores. En sus lugares. Preparados en 3, 2, 1. Ahora sí, las manos en sus lugares. Todo en posición correctamente. Y ellos tienen sed como yo. Así que aguanten, aprieten. ¡Otra canasta! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora. Muy bien, muy bien. Nos vamos a saborear estas canastas mientras ellos hacen fuerza aguantando. Entre mayor sea el número de canastas, mayor la presión que tienen que ejercer. La fuerza constante de lado y lado. ¡Otra canasta! Cinco, cuatro. Tres, dos, uno, ahora. En la canasta número cuatro. Pero ya saben quiero que lleguen y pasen de la número diez. ¿Lo lograrán? Ian tiene cara de angustia. Como se le cayeron, vamos Yo a no ver. Sé. Bueno señores, tan tranquilos. Otra canasta. Cinco, cuatro, tres. Dos, uno, ahora, pídala conmigo, otra canasta. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ahora, otra canasta. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ahora, otra canasta. Cinco, Ojo cuatro, tres, dos, uno, ahora. Ay, 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 so... punto para las cobras. ¡Bien, equipo! ¡Qué buenos dúos se han conformado para este reto de canasta presión! Muy bien, mis cobras. Lástima Millaya que está un poquito como, no sé, desconcentrada. Perdida, enamorada, yo no sé. Ay, 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 esto es canastas a presión humana y por eso el trabajo en equipo es fundamental, no solo el que presiona y recibe las canastas, sino también. El que hace del muro, el que está sosteniendo y aguantando con mucha fuerza. Invierten los papeles en esta ronda, señoritas, preparadas. Vamos en tres, dos, uno. Ven ahí por qué intercambiaron los papeles. Vamos a ver cómo les va a ellas. Tienen dos canastas de base, así para arrancar. Concentradas, esperando. El movimiento tiene que ser exacto y rápido. ¡Otra canasta! 5, 4, 3, 2, 1, ahora! ¡Otra canasta! 5, 4, 3, 2, 1, ahora! ¡Otra canasta! 5, 4, 3, 2, 1, ahora! Ya llegaron a la quinta, vamos! Ustedes, chicas, mujeres, guerreras, también pueden llegar a la 10, yo lo sé. Otra canasta. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora otra canasta. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora es la canasta número 7 y aquí empiezan a apretar ay, Dios más. Dios mío, qué veo por ahí. Ay, 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 se desencaja un poco, pero tienen que aguantar y la presión, como digo, constante y en aumento. Eso ya, ya sosténlo con tu torso. Aguantando la presión, no puede aflojar en ningún instante, cuidado. Pero, pero eh, creo que Vanessa lo tocó y ella no puede tocar. ¿Eh? Pues vamos a revisar, claro, ellas tienen Claro, reaccionó porque casi se les cae. Pero bueno, no sé, De, eh, revísenlo. Se está revisando, ellas tienen que continuar el proceso, mantenerse ahí. Y les confirmamos, sí, el punto es para las cobras. Lo tocó Vanessa, ay, ay. ay! Iba también, pero alcanzó a meter la mano debajo de las canastas no, para poder mantenerla. Y con esa segunda canasta como estaba, de torcida, Cami, en las cobras. Antes duró. Miren, ahí está, ahí, ahí está? está la mano. Ay, ay, ay. Ella no puede tocar y es que se asustó, claro, porque casi se les cae y eso es una reacción natural, pero... Claro. En las reglas está que no deben tocar eh, sus canastas hasta que no haya eh, la autorización de producción. Claro, son presión humana constante y vamos a ver. Estos hombres también se acaban de invertir. Preparados, guerreros. Vamos en 3, 2, 1. La canasta presión los espera. Vamos a ver cómo lo hacen. Yo los veo enfocados, los veo... Muy duros, así que cuéntenla conmigo, pídenla en casa. Otra canasta. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, otra canasta. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, otra canasta. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, otra canasta. 5, 4, 3, 2, 1. 1, ahora, otra canasta. 5, 4, 3, 2, 1, ahora, otra canasta. 5, 4, 3, 2, 1, ahora, otra canasta. 5, 4, 3, 2, 1, ahora, ay, ay, ay. ¡Ah! Oh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El hombre de Curití <laughs> se mareó. Y aquí hay punto. Y dado para las cobras. Sí, señor. Yo creo que está muy enamorado. En qué estaba pensando. Es que ya no baja canasta bueno, cuando pues, estaba equipo, soltero, sí. Felicito a mis cobras porque hicieron un gran trabajo. Vamos con el dado. Atención. Uy, ¿y eso qué fue? No, 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 Pantera. Bueno, ya que lo dejó así. ¡Cinco para las cobras! Pero no se vale. No, pero cuando sacan cinco sí se vale. Y dijo que qué? siempre, claro. No, además dijo que sí, que estaba Ay, bien mal lanzado, no, entonces no nada se que vale. hacer. ¿Para qué se ponen a jugar con el lanzamiento si saben cómo es? ¡Cinco Ay, para no. las cobras! No te creo. Nada Ay, que Pantera. hacer. No. Ah. Tiren a la piscina. No. Bueno, familia, después de tantas canastas, ahora quedan desmemoriados. Ay, ay, ay. Preparados, Thor Potro. Aquí están las ay. imágenes. A ver, a ver mire uy, ah, qué, lindo. qué lindo ay pero eso estuvo muy cortico pero había un, había un gallo también ¿no? y por qué les ponen piercing sí, no. eso no era un erizo pues no sé pero había uno que estaba comiendo como y unos, el tan unos chiquitos y el collar rojo con era, púas no era como raro ah, eran taches, y eran un, tigre, un perro y un pato verdad y el almohada la pregunta ah. es a ver a ver no. qué animal aparece en la imagen oh, número tres no. ay no te creo yo creo que ni lo vieron. Ahora es que digan ellos que no. Ah, muy bien. Tres, dos, uno. Gatos, gato, gatos. Gato, gato. Gato, A mí me parece que no. Pues como cerdos y gatos. sí. Yo lo estaba confundiendo. Sí, señor, correcto, punto. Ay, ay, ay. se va a llevar. Ahora el Capitor, como le dicen los leones, le van a poner un super tortazo, ay, 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 ponquetazo para él. Uy, eso va repleto. Bueno, Potro queremos uno épico. En tres, dos, uno. ¡Ay! Sí, quiere revancha. ¿Tor quiere revancha. ¡Ah, Potro también! La revancha es concedida. Potro, ahorita, Eddie eh, Toro, ahorita quería decir algo. Vamos a escucharlo ahora, que era lo que quería decir antes de comenzar el reto. Eh, que tengo una mala experiencia con Potro. En... <laughs> que tenía una mala experiencia con Potro, algo ya nos lo dirá. Ustedes no, pues en se, se en le casa. repitió la mala experiencia porque <laughs> o volvió se le, a perder. Se le intensificó. Ustedes en casa, juez. Jueguen... Es una pesadilla. Freddy Potro Kruger. Pesadilla sin Ush. fin, ¿no? que lo llamamos? <laughs> Bueno, Tor, no. Tor ¿qué Imagen... era lo que querías decir? Eh, que he tenido muy malas experiencias con Potro en estos juegos de ponqué, ah. porque nos hemos acabado hasta todos los ponqués del programa. Ah, Entonces, y, y ojo es que, que puede pasar otro. acá también. Por eso te digo, Potro Kruger, hermano, pesadillas sin fin. Prepárense, 40 minutos vale. para que se acabe mm, el programa. Vamos. Imágenes. Dorita, ponquetazo más necesitamos. Uy, yo creo Imágenes. que Imágenes. Sí. Ándale. Uy. Bien complicado. El reloj que tenía, vieron el color. Hmm. No sé, no sé, pero, pero yo uno. Yo creo que están pensando en la comida. Y la mesa. ¿No? Y la sombra. Ahora había uno, uno con la boca montaba. cerrada y dos con la boca abierta. Y ¿sí el no? animal que tenía, lindo. Ay, no Ay, tan lindo. Uno, ah, uno de los tipos uno, con tenía brackets. uno con reloj. Y tenía medias y no zapatos. Ajá. La pregunta es. Uy, no. ¿De qué color es la camiseta del hombre que aparece no, en la imagen la número... Tengo. No puede uno. ser. La tengo. Y no creo que ellos no la tienen, o sea, una camisa. Ay, ay, ay. Aprieten los dedos. Ya saben la palabra clave. Ay, ay, ay. Los veo muy concentrados. Ustedes en casa vieron el color de la camiseta del hombre. Ay, pues el amague Aquí hace parte. Punto para las cobras. Potro amago. Estábamos roja. confirmando. Roja. Sí, roja. Oh. Yo digo que sí, si era roja, no sé. ¿Era roja o fucsia? Roja. Roja. Sí, señor. <laughs> bueno, Thor, la oportunidad está eh, ahí. El amague fue poquito, entonces con poquito, ¿con qué? No creo que Thor le vaya a echar poquito. Ya tomó uno, ese, ese ponquetazo cargado. Bueno, otro que lo está esperando, ahí ya lo vemos. Ay. ¡En 3! Dos, uno! ¡No! Pero, pero, pero ¿qué le pasa a Thor? No, 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 sea Thor no, no Solo. No, no. Pero hay, Thor, ¿qué te, ¿qué te pasa con esa puntería? Otra. Bueno, chicos, a su lugar. ¡Revancha concedida! No puede ser esto. Miren el amague por un lado. le lleva la mano como... Eh, eh, ah, porque la palabra... Correcta, que les da la salida para tocar el timbre. No, pues, Thor Es ahora. Por favor, apunta bien. Queremos buenos ponquetazos. Bueno, vamos a ver. Ustedes en casa, atentos a la pantalla de su televisor. Vamos a ver qué sale en esta ocasión. A ver, guerreros, imágenes. A ver. Fueron. ¡Ay, no! Ay, pero no mostraron no las mostraron, imágenes. mostraron, no nos dejaron ver. De el, ah, el, el público no pudo ver las imágenes. ¿Pero ¿y por qué le pusieron zapatos? <laughs> no sé. Qué lástima. No, no, no. Y bueno. el grifo la llave abierta. <laughs> pero ellos la vieron, ellos la vieron. Las sí. personas que estaban atrás, ¿cuántas eran? Bueno, pero Cinco? la idea era participar. O dos. Hmm. Yo no sé. La pregunta no sé. es. A ver Uy. la pregunta, si me la muestran, porfa, gracias. ¿En, qué? ¿En qué ah, fácil. ¿Qué? ¿En ¿Qué imagen aparece la bandera de Francia? Uy, no, ah, fácil. No a mí no me parece tan Yo fácil. Yo sí la tengo clarísima. No sé, pues. Pero había si un casi perro. No se vieron las pero, pero mm. no se vieron, pero. No sé. Pues es que intuyo porque tengo dos muy claras, entonces la mm. otra debe ser esa. Francia. No sé. El perro ladra. El gato hace miau. El lobo aúlla. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 puta ay torcito! ¡Puta <laughs> para ay, ¡Ay, torcito! Era la de la mitad, ¿no? Porque yo vi la de Estados claro. Unidos. ¡Claro! Yo vi fue una gran bandera de Estados Unidos a la izquierda y la de Alemania, creo, ay. a la derecha. Uy, esto va cargado. Potro lleva ahí como mesero ponquetazos. ¿Qué? O sea, ya se ayudan entre sí, ellos. Ya y le todo. toca. ¡Tres, dos, uno! ¡Ay, por Dios! ¿Y el otro? No, que se lo ponga. ¡Tíraselo, potro! No. ¡Dale, todo. Eso. No, no, pues ya, sí, ya. No, no. Entre ellos, ya. Y ya no más revancha. Ya, ya estuvo bueno. son amigos del Ponqueta. Miren a sé. esta, se le movió el... <laughs> el pectoral tenía vida, se le movía. ¡Ay, ay, ay! Ponquetazo que va y viene... Espero que estén jugando. Esto se llama Desmemoriados en Guerreros Cobras versus Leones. Bueno, chicas, en sus lugares y atentas, muy atentas. Las imágenes. imágenes a ver. Uf, ah, caramba. Se complica esto. Y qué es ese montón de gente. Y vieron los no, huevos okay. fritos tenían habían, doble llega o restaurante solo una. o había, era un bingo eso no sé habían como cuatro niños no y la luz del fondo naranja o roja hmm. oh, eso no era como un hogar geriátrico y era un gato o era un perrito chiquito yo creo que gato y las gafas espectaculares las uñas <laughs> de la mujer wow Dayan está sufriendo mucho la pregunta es hmm. a ver a ver ¿Qué es a ver Es que había tanta... uy ¿En qué imagen aparece el juego de mesa dominó? No, ¿cómo así? Yo mirando el gato, que el perro, que las gafas, que las uñas. Muy difícil. Yo, yo solo creo saber la respuesta. No. Ellas quieren ayuda. ¡Ah, ¡Ay, no te creo! Vanessa. No, van. ¿No eran las Punto tres? para las ¿Era cobras! ¿Era la dos? No. ¿Era la dos? No, era la tres. Era la tres. ¡Ay! Ay. Nada que hacer de ayuda. Ahora hay mucha confusión. Bueno, ya, ya, bien puestecito ese ponquetazo. Ya lo limpia, lo asegura. Pero la cara de ella, ¿cómo irá a quedar? Bailando, bailando en 3, 2, 1. ¡Oh, ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Que si quiere baila. revancha, mané. ¿vale? ¿Quiere revancha? Vane, que si quiere revancha. No, Vanessa no dice escucha. Que sí, Vanessa está moviendo la cabeza, pero bueno. La revancha es concedida. Ya, ya y Vanessa, preparadas. Ya vieron en casa, entendieron la dinámica, los que no lo habían visto antes. Tres imágenes, tres recuadros, con imágenes diferentes, muy similares quizás, pero la pregunta lo dirá. Preparadas ahora. Atentas a las imágenes. Uy, bien complicado, pareciera que estuvieran en el mismo escenario, pero no. ¿Eso era que, como una especie de yoga? Algo así, pero con esa pelotica. El tatuaje me pareció muy curioso. ¿Pero eso no eran bandas? Yo no sé, pero el color... O mancuerna. Tenía una media de un color y la otra de otro. Pues a mí me llamó la atención la bicicleta. Estática, el labial, ¿vieron el la labial moña. que tenía la, la señora? Y al fondo estaba el celular cargando. Y oh. una tenía como un moño aquí en la cabeza. No, 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 muy difícil. La pregunta es: <laughs> oh. ¿en qué imagen aparece no. la pelota amarilla? <laughs> muy difícil. Tres imágenes. Aparece la pelota amarilla. Ah. Bueno. Ahora sí están digamos, concentradas. Digamos que van, ¿no? <laughs> Igual estamos revisando. Ellas tienen que seguir ahí. Recuerden que tienen que apretar el botón cuando se diga la palabra. ¡Ay! ¡No! Hmm. ¡Ay, sí! ¡No te creo! ¡Aquí hay Ponquetazo doble! ¿Era la ay, tres? Ay, ay. Van a dice que era la tres. Ay, ay, no, no, no. Sí. ¿Cómo así? ¿Yo qué? ¡Ay, qué pesar! ¡Por culpa de Cami! No, de eso se trata el reto. El poquetazo es que, doble y el poquetazo. Le den ustedes. el poquetazo a Camilo, dice. No, 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 yo no cometí errores, yo hice mi trabajo bien. que la Adelante, niñas? Poquetazo. No, yo no tengo... Doble. Yo no, yo no quiero poquetazo, les toca entre ellas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está cansada, Jan, está brava. No 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 no, 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 no. Ay, ay, no, ¿Lo a, poner? ¿A qué no escapas? No. <laughs> Solo una pintica, una pintica, una pintica de amor. Ya, listo. Ya. Ay, Cami, te fue bien, te fue bien. A ver, niñas, cuando quieran. En tres, dos, uno. Ay. A ella no le fue tan bien. Bueno, ya, ya. Vamos a ver. Uy, 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 uy. Este gallo sacó la espuela. ¿Cómo? Se recargó. Ay, se lo va a poner en el pelo. ¡Entré! Ay, 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 no. ay. Eso estuvo bueno, me gustó, bien. Bueno, bueno, hasta con pintica de ponquetazo me llevé yo. Está muy sabroso ahorita. Pero mientras te limpias, Cami, vamos a una pequeña pausa para comerciales. Regresamos familias, cortica, para que sigan jugando con nosotros. Ya nos vemos. Ya regresamos familia. Es que creo que les quedó gustando. Ya, ya, Ivane, prepara. ¿Es en serio? ¿Cómo así? En comerciales <laughs> claro. pidieron revancha. Sí, que no, que revancha. Caramba. Ah, no, verdad que es que se equivocaron y fue sí, un no. concretazo doble. Ok, niñas, atentas a las <laughs> oh. imágenes. A ver, ¿qué es. ¡Uy! Bueno, qué rico un spa, pero por qué les colocaban sapos o ranas? Pero parecidas esas. Habían imágenes. piedras y ranas. No, no, ¿y cuántas sí, eran? Yo vi una rana, <laughs> le vi la pata. No, 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 no. ¿Y el agua era agua o era una soda? No sé, pero rico, ¿no? Los atienden con todo. ¿Eran flores o eran frutas? Porque yo vi otras cosas ahí. Y, y... le iban pintando las uñas también de paso, se veía. <laughs> la pregunta es Oh, no. ¿En qué imagen aparecen velas? Oh, 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 oh. No, no, no. En su mirada se nota que no saben y que si pierden se llevan el ponquetazo y ahí sí a llorar. Ah, muy bien. Concentradas. ¡Aguanten! Muy bien. Ay, ay, ay. Ya saben ustedes, en casa es la palabra clave. Yo estoy pregunta, entre dos, estoy entre dos. Es que estaba difícil. ¿Dónde aparecen las velas, ah? Ay, ay, ay. Ya, ya tiene, mejor dicho, está ahí, desesperada y más porque no se acuerda dónde está esa imagen. ¿Dónde aparecen las velas? Las velas. Pero ya, Cami. ¿Ya? ¿Quieren que ya? Yaya dice que no, que sí, que no, que ahora, que tal, que. ¡Ah, muy bien! Ah, ya ya! El vale. problema va a ser la respuesta se ¿En durmió. la uno? No, en la, ¿En ¿Y la, la uno. ¿Y qué dice Vane? A ver, Bane. Dios mío. Yo creo que en la tres. La uh, tres. ¿Y, no. ¿Y qué tal sea en la dos? Yo creo que si en, la en la dos. No te creo, no yo vamos creo a salir de, la de la esto. Dos, ¡Ay, ay, ya, ya ponquetazo oh. doble! Vamos a salir. Ay, mujeres. Bueno, están Ay. superando el récord de Potro y Tor, y Tor. Y Tor ¿no? Ay, pero bien. lejos. Menos mal, Dorita ya puso a hacer más. Sí, Dorita. No, bueno, no nada, quería no, sí, pero Ya pero la vi, ya la vi, está haciendo. Tiene otra caneca llenita. 3, 2, 1. ¡Anda! ¡Oh! La bañó. <laughs> le hizo masaje facial, capilar. Y ahora. ¡Uy, uy, uy! Este gallo. Ahí va el ya, ya. ¡Uh! ¡Toma, toma! ¡Au! ¡Oh! ¿Y saben que lo mejor? Que ellas continúan. ¿Eso es lo mejor o lo peor? Ay, para mí lo mejor, me encanta. ¿Vieron las imágenes? Claro, hay muchos objetos, muchas cosas que aparecen en la imagen y que son de distracción, muy seguramente con la pregunta que pueda tener. ¡Jueguen en casa, desmemoriados! Bueno, a detrás ver. de este poquetazo están ellas. Vamos a ver cómo les va aquí. Les, bien desmemoriadas. Eh. Las mm. imágenes. A ver. Uy, ah, muy fácil. No. Ya listo, las tengo. Tremendo. Tin y tin, listo. Ya. No, no, no. Ahí no, se no. vio el metro. ¿Y cuántos aviones eran? ¿Dos o eran no, tres? No, hay uno donde estaba el metro, sí, muy fácil. En uno estaba el helicóptero, se veía clarito. Mira, la pregunta, estoy seguro que va a ser muy sencilla. Y posible que no lo hayan visto. ¿Cuántas nubes habían? Porque yo vi varias. No sé, pero en, en una había fuego, un incendio, ¿no? Sí, Entonces, total, el fuego se vio. Se vio, se vio el humo? Se notaba se, se eso. notaba. Se notaba. Yo eh. lo vi, claro. ¿Y la, cuántas? La persona en la ventana. ¿Qué camiseta llevaba? Porque se notaba el color de lejos. Sí, pero sí está ya, muy fácil. Oye, había un helicóptero por ahí, ¿no? Lo sí, vieron? Yo, eh. yo lo vi, estaba clarito. <laughs> y había dos teleféricos, con eso les digo. La y la alguien pregunta, estaba saludando. La pregunta es. Es más, en dos. No. ¿En qué imagen aparece Bogotá? Oh, 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 oh. Ya sé cuál es. No, pero el tema es que habían dos que tienen teleféricos. Y allá, y está difícil. Ya Ustedes sé cuál en era casa. Bogotá. Yo sé ya dónde sé. están las tres. Mm. Yo sí las vi de una crisis. No, a mí me late que aquí va a haber otro ponquetazo doble. Porque ellas están pensando, están concentradas. La pregunta es fácil, realmente. La pregunta es fácil. No, claro, José, pero es que la imagen en Bogotá ahora es que ellas la acojan. ¡Oh! Vanessa. No, no, no. Momento, 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 momento. Muy rápido fueron. Vamos a confirmar. Sí. Vanessa, tres. En la primera. En la primera. Sí, Y Terminamos con esto. Y Ponquetazo para ya. ¡Ya ya! ¡Ya ya! ¿Y vas a decir también la uno? ¿Cuál sí, ibas a decir sí, también? O oh, la tres. Y luego ah. seguía México y luego Río de Janeiro, creo. Pues órale. Y el ángel y, y el Corcovado se vieron. Ay, 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 hasta el gallo va a salir. Bueno, 3, 2, 1. ¿Cómo ¡Olé! Le hicieron gallo embarrado. Ay, ay, ay. Y emberracado por lo que veo. Vean eso. Claro que sí. Una más rápido que la otra. Tocó el timbre. Nada que hacer. Desmemoriados en Guerreros Cobras versus Leones. Ustedes en casa jueguen también. Ustedes son desmemoriados allá en casa, pero con mucho más ojo para ver y detectar las imágenes. Señores, preparados. Atentos a las imágenes. Uy. Bien complicado, ¿eh? porque había muchas cosas Oye, en la imagen. ¿Esas serían las vacunas que están poniendo ahorita? Yo creo que sí. Todos estaban haciendo lo mismo, pero habían unas de un color raro. Ahora es que vieron, por ejemplo, ustedes eso y ellos no la cogen. Pero vieron esa enfermera que iba entrando? Ah, y el cuadro. <laughs> ¿En qué imagen el médico no está usando? Estetoscopio. No, te creo que. Ah, pues muy fácil. No, yo sí vi a uno sin tapabocas, pero ¿cómo así? Tenía, tenía. Era un bisturino en la mano. Bueno, ahora es que vean ellos y que no. Y no la cojan. Porque no, no, puede ser no otra vez cogieron. y ahora no. Y ahora. ¡Ah! Ya llevo como tres gané. horas, Camilo. Tres, dos, uno. Sí. ¿Qué dice Ian? Tres. Yo creo que sí, porque número... no había medio. Ian, ¿qué pues, dice? Eh, no sé. Yo creo que en la número uno. En la 1. Uy, qué tal sea en la 2. No. Me encantaría porque habría Ponquetazo doble. No, en la 2 sí lo estaba usando. ¿Pero hmm. creo, yo creo, creo. en la creo. Creo. Hmm. No, era tres, la 1. Era tres, la tres. Aquí va a haber embarrada múltiple. ¿Será? Qué? ¿Quién tiene la razón? En la segunda era una prueba de sangre. Yo en vi la que la segunda era una la doctora, de sangre. La doctora sí tenía la Habían dos. Ay, persona. ay, ay. ¡Punto para las cobras! Eso. ¡Ponquetazo para Ian! Cuidado, te caes, grande. Ah. Bueno, un punquetazo como el sobrenombre grande. Vamos a ver. Tres, dos, uno. ¡Oh! Eso estuvo bueno, no? ¡Ay, ay, ay! <laughs> Miren eso, la furia recibiéndolo. ¡Toma! ¡Au! Salpicó. Les cayó también en casa. ¡Ay! Bueno, bueno, pero no le fue tan mal. Sí, nos lo cogió de ladito. La dificultad está en ver rápidamente los tres recuadros que aparecen y así poder apostarle a no quedar desmemoriados o desmemoriadas como en esta ronda. ¿Preparadas, señoritas? Las imágenes. A ver. No, ay, ay, no esto de mujeres, fácil. Ah. Ay, me claro. encantaron esas sombras, qué linda. Sí. No, y el pero, delineador también, me encantó. Pero la niña tenía un tatuaje y seguro eso es lo que van a preguntar. No, ¿vieron, sí. el, vieron el blush. Fotos tan bonitas, bueno, pero bueno, parecía una un uña iluminador? y toda fea. La pregunta de las sombras, ahora qué color eran las sombras. Oye, no. la, no, la, la, no, la no. pestañina también estaba linda. Sí. ¿Eh? Y las carchas, ¿qué color era? No, ahora van a preguntar, ¿la pestañina era de agua o de aceite? <laughs> y el oh, en pero que qué venía. No. no. La ¡No! pregunta, ¿en qué imagen ah, aparece el labial? Mmm. No, nah, está muy, muy fácil. fácil. No sé, no sé. Es que estaba ahí. No sé, los colores pueden confundir. A ver, muy sí, pocos segundos, okay, ¿no? sí, no, total. Ay, están concentradas. Bueno, Ay, una levantadita hay pequeña por ahí. Ah. Pero ambas se movieron y bueno, no, no antes pueden... no. Sí, nos estamos revisando. Igual no pueden equivocarse porque ahí sí, a llorar en otro lado. ¡Ah! ah, muy bien. Concentradas, pensando en ese labial, de qué color era. El labial era color rojo. Hmm. Ahora en cuál del. Ah, muy bien. Nadie responde. Pero hay que revisar. Nadie responde. No, pero sí fue primero Tati. Pero si tú no uy, viste. José, uy, José. No, 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 en Puede el timbre. Si miras para allá, obvio va a ser Tati. En el timbre. Shalom la tocó. Respuesta en tres: dos. Do la dos. Pues Correcto. Shalom, aquí hay punto y ah. para las cobras, pero con ponquetazo. Ay, para tati. Tati. Yo traté de ayudar, pero no. Ay. Bien Shalom. Uy, cómo se le va a colocar Shalom en tres, dos, uno. ¡Anda! Oh. No, pero para eso hubiera cogido otro, se le acabó hey, ahí. Bueno. <laughs> Esos ojos, como se le ven. Bueno, bueno, dado para las cobras. Ay, por favor, no vayan a sacar un cinco. Miren, no dejan a Pantera. Sí, a Pantera que lo saquen. Si ay, no le ponen, nadie le quiere un lanzarlo ponquetaz. ahora. Atención al dado. A ver. Vamos, chalo. Lo echaron mala suerte ay, y Dios. sale. Quince. No, Quince bueno. puntos. Qué buena noticia para las cobras. Chris, un buen puntaje. Mira este. esto. A diez punticos y tenemos. Ya, después de un pequeño corte comerciales, un reto por 40 que va a dejar sí, definitivamente señor. a un equipo por encima de. lo ¿Serán las cobras? ¿Que la lo ganen otra vez? Dios mentira. Ya volvemos. Esto está de ataque. Ah, no, pero no eran 10, son más, son 40. José, lo que prometiste antes de comerciales lo vas a cumplir también. Claro porque yo lo único continuo, que no sí. cumplo es la pizza, pero tranquilo que un día ¿Qué? se dará. Da. Que la pague. Lo tiramos al agua. Que la pague. Que la pague. Que la pague. Entonces estamos no a, esperando como eso. Así Que no vas a que la pague, pizza. no la he cumplido, que la pague, Esa lo tiramos al pague, agua. No, no, no. Que la pague. ¿Cómo así? Que bueno, ya. O, juicio, no Camilo. Cumpla, por favor. Para. Señoras y señores, llegó el momento, Cris. ¡De la pizza! Uno, dos, ah. tres y cuatro. Por diez, no. multiplique, niños, cuarenta. ¡Cuarenta pedazos de pizza! No. Exactamente. Cuarenta barras, diríamos en mi tierra, cuarenta puntos. Porque es el momento de jugar esto, Cami, que se llama... Por 40 puntos. Bien. Yo había sacado más las cuentas. Todavía tenemos 60 puntos de diferencia. Pues por miren es. esto. Las cobras, sí. 1,795. Sí. Los leones, 1,855. Para vamos, arrancar Leone. este super. Circuito. A redondear esto a 100. Vamos por los 40. ¡Vamos, cobras! En 3, 2, 1. Mucha velocidad para este reto. Pero es que no es para menos. Son 40 puntos. Avanza aquí, avanza ya. La primera mini pelota la va dejando. Toca la campana. Tiene que hacerlo muy rápido. Avanzando. Viene la cobra, viene el leona. ¡Rápido! Bien, bien. Ay, oh. ay, 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 ay. Viene, se lanza, lo deja, buena velocidad, toca y toca. Vamos, vamos, piensen en 40 puntos. Vamos, Pante. Viene aquí, viene allá, se va avanzando. Nada que hacer, punto para las cobras. Yeah. Bueno, un supercircuito, José, eh, de rápido, una ¿no? cifra bastante grande, sí eh, bastante corto. Sí, un juego muy rápido, Ian. Eh, no sé, le, 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 te hmm. faltó ponerle una, un tapete rojo, Ian, a, a Wakanda, al que salió, porque una alfombra roja no lo dejó. Mira, no, le dijo, siga después adelante de usted. después de usted, caballero. Y creo que no hay muchas oportunidades aquí, hay que ir por ese primer tubo con toda, si queremos ganar los 40 puntos. Hay que lucharla hasta el final, y más cuando el trabajo en equipo vale tanto. No hay que cometer errores, pegar el brinco con toda. Así que... Vamos por esos 40 puntos preparados. Cobras y leones. Vamos, vamos, cobras. En 3. 2, 1. El que gane tres 3 de 5 rondas Se bien, lleva detrás. Este se circuito por 40 puntos. ¡Ah! ¡Oh! Dale, dale, la una, dale, amado. Pero viene aquí, toca ya, toca aquí también. Eso, eso, rápido. Avánza el uno, el otro. ¡Ay! ¡Uy! Eso me dolió. Ay, 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 ay casi Eso queda me tío. Llega viene rápido, se lanza viene aquí avanzando. Se lanza, la deja, la acomoda. ¡Campana! Eso sí. Para los leones. Bueno, Eso sí. ¿se puede revisar yeah. la salida de Tati? Estuvo perfecta. Bueno, pues, se está revisando. Perfecta. Pues José, lo que pasa es que cuando salieron Dayan, se frenó. Sí, no sé pues, por qué que salió antes no 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 salió antes pero la podemos ver Mírenme. con sonido y todo que vamos salió a verificar hay que recordarles que la salida hay un punto un tramo de equilibrio un solo camino para dos y el punto aquí es válido para los leones bueno gracias por revisar. Bien. Vamos entonces con otra ronda. ¿Preparados? En 3, 2, 1. Se va moviendo, eso se pone más interesante. Arriba va saltando, ¡Wow! Vienen los felinos, tenemos a Pantera por las cobras, tenemos al Jaguar por los leones. Toca y toca la campana. Así toda la salida, ¡vamos! ¡Rápido! Ya la va dejando, va saliendo, viene aquí, rápido que toca, asalta, ¡ay, ay, Gallo al aire, viene en camino rapidito, vuelta de canela, viene y viene ¡Campana! ¡Para las cobras! Dos puntos. Eso sí les digo, estamos revisando la salida de Pantera. Yo creo que Pantera salió que no. como Tati, pues como... ¿Ah? Por eso, salió, solo que reaccionó eh, primero. Niños, las están revisando. Tranquilos, ya nos dirán. Reaccionó más rápido. El que... punto es válido para las cobras. ¡Ah, qué bueno! Pasó igual, exactamente lo mismo. Capacidad de reacción es válida también del lado lado. 3, 2, 1 y se lanzan cada quien. Recuerden que hay que lucharse ese camino inicial que entonces, es de equilibrio. ¿Cómo vamos en rondas entonces? 2, 1 arriba de las cobras. Sí. Esta sí, puede señor. ser la última. Vamos, Tevi, con toda en 3. Pero, Pantera, Ajá. concéntrate, ay, oye. Vamos en tres, Dos. uno. Ahora sí la salida. Yay, eso, ay, te vi, eso, Se te fue te vi. el agua, mandó ah, a la Pantera sí, a Pero se puso a jugar básquet. La deja ahí rápido que toca la campana. Ay, pantera, ay, la pantera fue a empujarlo y se cayó. Sí. Ay, ay, ay. Toma la ventaja a la Leona, ya viene en camino. La mini pelota la va dejando. Están a una los Leones. Toca la campana aquí. Pantera, aunque empapado, está terminando la deja. Pero muy tarde, papá, porque aquí llegó la sí, furia. Ya. ¡Y campana para los Leones! ¡Eso! Bien, muchachos, bien, bien, bien. ¡Puntazo! Bueno, el pante fue por Tevi y salió trasquilado, porque se cayó fue él. Sí. Quiero ver eso. Ajá, pante. Miren eso. Saliendo, se fue, empujó, pero le ganó el de atrás y nada que hacer. Siguió su ruta al jaguar, pegando el brinco y el otro al agua. Este es el supercircuito por 40 puntos, velocidad, concentración y buen trabajo en equipo. Bueno, esta sí es la última ronda. Última, José. Los dos tienen oportunidad. Comienza las mujeres. Mucha atención, Tati, con toda preparadas en 3, 2, 1. Ya haciendo la salida, ya viene en camino. Viene vamos, ahí, pega vamos, el cabras. brinco. brinco. Oh. Vamos, Tati, vamos, Tati, más rápido. Se recupera rápido, va dejando bien aquí, eso, viene eso, allá. Tati. Toca la campana. Se lanza el uno tras otro. Saben que es definitivo. 40 vamos, puntos vamos, en vamos, juego. Sobra. Se va deslizando, viene aquí, viene allá. Se lanza, viene allá, oh, allá ya se la se dejaron. Me durmió en Tatiana un poquito. Bandeja de plata y aquí hay ¡Campana! ¿Y? ¡Y 40 puntos para las cobras! ¡Qué maravilla! Dayan salió antes del toque de campana. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, Ian? Cuéntanos. Bueno, Ian, cuéntanos. ¿Qué, pasó, Ian? ¿Qué dijo Ian? ¿Qué pasó, Ian? Le dicen la salida de Dayan que creo que salió antes de campana. ¿Cómo? Eh, ¿De yo cuál también campana? creo de la primera. Que si queremos, que queremos revisar. Pero si Dayan salió primera... ¿Cómo así? Bueno, están ahí O sea, Daya analizando... fue la que salió en el conteo, no entiendo. Hay 40 puntos en juego y Pero los leones lo... apretando, ¿no? No, y es que son 40, no es una bobada. Yo creo que hay que ver la salida y las otras que están diciendo, ¿no? Lo que pasa es que no entiendo qué es lo que está diciendo Ian. Yo si Daya fue la primera que salió, ¿de cual... qué campana habla? Dayan no esperaba campana, por o sea, eso, no sé de qué está, está hablando. Está revisando mm -hmm. que haya salido la primera en el, en el en el tiempo que era. Ah, en el conteo sí salió muy bien, por Y que revisen el relevo de Dayan, el que salió después. Me imagino qué es lo que está diciendo Dayan, que mm -hmm. lo, lo revisen, no sé. Están Estamos están haciendo o sea, lo imagen? Bueno. Yo me puse las gafas también para ver si me la muestran. ¿Cómo me gusta que los leones también ah. estén tan atentos uh, a los detalles? Ya aprendimos. Me gusta Andale. mucho que esas cosas no, aprendimos, pasen. Aprendimos, aprendimos la lección. Aprendimos mutuamente. Sí, es sí. que toca, porque de todas maneras hay que velar por mm. los intereses de nuestro equipo. Así es. Entonces Chris. es importante que tengamos un bar y que podamos ver la repetición. Padrino, bueno, bueno, que el que... punto es válido. Para. ¡Ay, las cobras, pues para las cobras se llevaron a los, los 40. Revisaron. Revisado totalmente. Porque lo han revisado. La salida estuvo bien. De pronto sí hubo confusión con lo de. No importa, 40 punticos ahí, que se ganen. Está bien, hombre. Está bien. Está bien. Hay más juegos. A nosotros nos gusta, Cris, los del dado, los del dadito. Así nos gusta sumar a los leones por si no te has dado ¿Quieren un reto con dado? ¿Quieren un reto con dado? ¡Ya se encendieron los ca. ¡Ritos! ¡Locos! ¡Locos! Están pitando ya y ustedes en casa van a prepararse. Mucha fuerza y el cronómetro, parte fundamental. ¡Atención! Sí, sí. es fundamental. Se nos acabó el tiempo, Chris. Sí, señor, y ya, por eso. Vamos llegando al final. ¿Nos vamos, vamos a acudir a esa cosita que no le gusta mucho a nuestros guerreros mm. porque es que los pone rapidito, agitados, quedan, 3, 2, 1, no, pues 3, 2, 1. Listo, ya rotos para el día siguiente, menos mal que esto para mira terminar esto. el juego. Y es uno difícil. El carrito, luego el rompepiernas, y esto va a ser difícil. Cinco minutos el que logre más rondas. Prepárenme, por favor, el cronómetro. Ahí está listo, Cris. Nosotros... Salimos para por allá, sí, Cuidado. Que sí, Y está rápido, porque claro. van a llegar muy rápido. ¿Cómo? Señor, algo... ¿Quieren revisar la distancia, cobras o algo? Pues no sé. Ay. Ah, digo. No, no todo Ya revisaron, está todo está bien, okay. Todo está bien. Ay, José, oye, tú eres tremendo. No, Porque tremendo. el pan te estaba diciendo algo Thor, no, no. Bueno, o sea, pensé. pues sí, sí, lo dices por la distancia de aquel supercircuito, sí estaba incorrecta. Sí, Nada sí no, sé, estoy revis, pues por si acaso. No, bueno, bueno, gracias preparados. por estar atentos a esos detalles. Preparados, cinco minutos, no hay repetición. Conteo inmediato en Tres, dos, uno. Sí. Se empiezan a mover los carritos locos. Velocidad. Lo que ellos puedan, girando, 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 moviendo, dándole manivela a este carrito loco. Vamos, 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 vamos a ver. Aquí, vamos, Guerrero, no hay conteo. La campana, la campana sale, dale, Kevin, dale, Kevin. El que la toque la campana, le das la salida al siguiente rápido, todo, rápido! Todo, rápido. Ya está camino, va llegando, viene. La se acerca, tiene que tocar. ¡Campan! ¡Ya! Ya hace la salida y rápido el campanazo, sale la otra o el siguiente. ¡Vamos, vamos! Bien, bien, bien. Vamos, uno, vamos, leones, vamos, mil vamos. Cuatro minutos veintiocho. Y por un veinte, recuperar algo. Siguen avanzando ya con mucha velocidad. Se van preparando. Ay, ay, ay. Ya viene camino. Tati, Empieza eso, a brincar eso. Tati y se prepara el siguiente. ¡Ya, Shalom! Van a quedar sin brazos, sin piernas, porque esto es así de remate, con, sin conteo, vamos. Rápido, 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 vamos. rápido, Girando, girando. Se mueve el carrito loco. Miren esa velocidad. Se le va a despegar el brazo, por Dios. Gira, 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 gira gira. carrito ahí? loco. Grande, se va muy bien, grande. Ya Está Wakanda. llegando, va a llegar, se fue. Ah, no, es Wakanda. Eh, pero, pero le rindió si llevábamos medio rope-piernas de ay, ventaja. Pues ahora dale, sí, dale. como que se la rompió. Está llegando. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa? No, Campan, no, no. la otra. Dale, Ahora sí, ahora sí. Ah, ahora sí, era la del punto. Entonces... Ay, ay, ay. Tiene que seguir. Ah. Tiene que seguir, tiene que seguir. Es acumulativo hasta que el tiempo se acabe. Y el tiempo marca. Dale, ya, ya. Dale, dale, dale. Que van 3 minutos 35. Bueno. Corre, corre. 30, salta, vamos, salta, vamos, salta, Vanessa, acá campana vamos, punto, vamos, saltas, ¡Rápido, primero, rápido! ¡Vale, gana! Vale. ¡Ay, ay, 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 ay! Tocando la toca y toca, se lanza. Eso. Vamos a ver, vamos a ver. Estos acumulativos vamos a viendo, llegando, tocando, llegando, tocando. 3-19, vamos, rápido. No, pues hemos ganado todos los puntos porque es... hemos llegado primeros. Que sí, José. Van llegando, sí, van Ian, ganando. Dale, dale, Ian. Ahora vamos, se mete vamos, pantera. pantera. Salta, 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 salta. Sin parar, sin parar. ¡Dale pantera, rápido! Bien, Ian, bien, Ian, dale. Eso, Eso. Otro Otro ya, ya. Y va sumando. ¡Toca la campana! ¡Ay, por Dios! <laughs> se perdió Pantera, tenía que darse. ¡Vamos, Pantera! <laughs> vamos, Leones, creo que hemos tocado todas. Primero, bien, Leones. Las han tocado y ahí siguiendo el ritmo, se van a acabar las balineras de estos carritos locos. Vamos, vamos, Leones. Salta, salta, salta. Y lo mejor es que le toca sí o sí llegar. Tocar campana para Leones. Se mueve la el carrito campana al frente, niño! la campana al frente. <laughs> ya vienen camino y se mueven los carritos locos. Vamos, 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 tati. vamos, no Ya ganamos, ¿no? ¿no? Bueno, nos queda tiempito. Van a tener pesadillas y no, se van a soñar José. moviendo ese brazo todavía, así. Todavía faltan dos minutos, 20. Sí, lo que pasa Oye. es que hemos ganado todas. Hemos ganado primero a todas. La otra es que cuando avanzan los segundos pueden cansarse, se pues pueden eso. golpear. Y ahí el otro dale, equipo. Shalom, toma ¡Dale, ventaja. dale, dale! ¡Rápido! Todo rápido. puede pasar. ¡Vamos! ¡Au! Toca la campana salón, rápido para las cobras, avanzando. Se acerca el carrito loco, lo deja en el tope y ahí se va por el rompepiernas. Excelente. Vamos, Tevi, vamos, vamos, vamos Tevi, bien. Salta, 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 salta sin parar, sin parar. Va saliendo, va metiendo, no, ya, va ya. llegando. Toca la campana. Vamos, no, vamos Dios sin mío, parar. Tremendo esfuerzo. Mira la cara de ahora de Vanessa, todos haciendo un enorme esfuerzo. Van a quedar destruidos. Sí, señor. Ya viene aquí y claro todo puede pasar. Queda minuto 35. Vamos, vamos, Vane, vamos a asegurarlas todas. Muy bien, mis leones. Ay, 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 ay. Potencia en las piernas, fuerza en las manos para pasar el rompepiernas. Que ese dadito nos sirva, que ese dadito Toca nos saquemos un 20, por favor, para recuperar 20 del supercircuito. Vamos. Ahí girando, así dándole manivela a los que han hecho, eh, no sé, arepas de choclo, han molido el maíz, el lo que tengan la carne, saben que esto cada vez se intensifica y el dolor aparece. Bien, Ian, bien, bien trabajo, Ian. La manivela del carrito loco se está remiendo por las cobras. Ya sale Ian, toca la campana ¿Un para minutico, Leones. ¡Qué rico! ¡Que un minuto! ¡Se acaba el tiempo! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué atendida por ahora! 10 a 0. Sí, señor. ¿10 a 0? Sí, es que hemos llegado al primero ¿Sí? a todas las capanas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, Kevin, para! bien! ¡Qué winale! Ahí se va dando 44 segundos. Bien, pues en bien, las últimas bien, bien, pasadas. Bien, 40. Ay, 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 ay. coge la campana. 35 segundos. Ya Thor no puede. <laughs> Vamos, Thor. No, ya todos están cansados, Chris. Ay, 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 ay. Vamos, chicos. 25 segundos. Bueno, de principio a fin, bien, mis leones. 20 Grandes! segundos. Gran trabajo, mis leones. Ay que ay el dado ay nos 15. Ayude. Bien, déjalo así ya, Tati. Contemos todos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! De, y todo para los leones. Ay, ahora después de tanto esfuerzo que no sea otro cinco, porque ahora solo 5. Vamos, vamos. Atención al dado. Vamos, Leoncito, El déjate ver dice, hoy día. ¡Ay! ¡Ay! 15. Yeah. Bueno. Así que no. 15 que nos quitamos! Nos habían ganado 40 las cobras. Muchas gracias a ustedes por su compañía. Eh, Mañana nos vemos puntualitos, Cris. Yo sí quiero eh, que Camino recuerde la tabla general cómo quedó. Claro, Cris, ya confirmo. Vamos a ver la puntuación con estos 15 que sacaron los leones. Tenemos? No Exactamente, alcanzo. ahora sí. Miren, 1,835 cobras, 1,870 leones. Bien, todavía. Ah, ok. ¿Cuántos? ¿Diferencia? Bueno. ¿Qué pasará mañana? ¡Feliz noche, Colombia!